a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Ahora sí, 6:04 a.m. Buenos días, amable audiencia, qué gusto que nos acompañen. Ya estamos comenzando con las noticias. Desde la cabina principal de Majestad Radio, un saludo afectuoso, caluroso, muy sentido para todos ustedes. Ya es jueves, casi viernes, ¿ah? Hoy es jueves 15 de julio del 2021. Estamos completando la primera quincena del séptimo mes de este año. Lo haremos, como siempre, en 150 minutos de información, de noticias, de entrevistas, de comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Como siempre, este espacio de noticias llega a ustedes a través de diferentes plataformas y de diferentes espacios a través de los cuales ustedes nos pueden sintonizar. Por la señal abierta de Majestad Radio, la soberana del aire, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en la provincia de Esmeraldas. A esta hora nos pueden sintonizar en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 para los suscriptores de TVNet. Más adelante estaremos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Estamos en la internet para el Ecuador y el mundo por www.radiomajestad.com y estamos ya generando nuestra transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Majestad Radio, tanto en Facebook Live por la fanpage de Majestad Radio y en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, donde ustedes nos pueden no solamente escuchar, sino también mirar y compartir este espacio de noticias que llega a ustedes justamente con mucho cariño, con mucha energía, como cada mañana. Lo hacemos desde este espacio de noticias. Igualmente, este noticiero es retransmitido por Canal Star en el sur de la provincia de Esmeraldas, para su audiencia en las zonas de Same y Tonchihue, y llegamos a la provincia de Manabí por la retransmisión de la red de comunicadores populares en esa jurisdicción, sus plataformas digitales que también se suman a este esfuerzo informativo. Como cada mañana, les saludamos Silrad Trasnaviña, quienes habla Fabricio Vela para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control máster. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy, querida audiencia? Nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Hablaremos con el jurista Juan Pablo Albán Alencastro sobre las presiones que dicen los jueces están recibiendo y que no les permiten, pues, poder trabajar con tranquilidad. Hace pocos días, el martes, tuvimos una entrevista con uno de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, aquí, el doctor Fabián Favara Gallardo. Conversamos con él y señalaba, pues, las presiones mediáticas, políticas de la fiscalía que reciben los jueces, que están hoy en el ojo del huracán. ¿Por qué los jueces están en el ojo del huracán? Le vamos a preguntar a Juan Pablo Albán en su condición de jurista y también ex integrante del Consejo de la Judicatura de Transición. Hablaremos también sobre la situación económica del sector textil, que tanto aporta a la economía, pero claro, ha tenido dificultades en el contexto de la pandemia en el último año y también asociado a la situación económica no solamente del Ecuador, sino a nivel internacional. ¿Cuál es la situación del sector textil en el contexto de la pandemia? Lo dialogaremos con Javier Díaz, él es el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Dialogaremos también con Rocío Rosero, quien es la vocera de la Coalición Nacional de Mujeres. ¿Hay claridad a esta hora sobre la política del gobierno para combatir la violencia contra la mujer?
Le preguntaremos a Rocío Rosero, quien es una especialista en la materia. Y finalmente, ayer tuvimos la oportunidad, si el RAD lo hizo, de entrevistar a Gabriela Obando, la procuradora metropolitana de Quito, con su visión respecto de la situación interna de la municipalidad. Por cierto, hoy el alcalde ha generado una nueva convocatoria al Consejo Metropolitano a las 10 de la mañana, sesión extraordinaria. La pregunta del millón es, ¿asistirán o no asistirán los concejales? Si asisten, si analizan una eventual asistencia, ¿estarían de suyo reconociendo aún a Jorge Yunda como alcalde? ¿Se estarían desdiciendo de lo que ellos mismos han venido diciendo desde la semana anterior de que Yunda ya no es el alcalde? La postura de Gabriel Obando en el sentido de que los concejales podrían incurrir en una tercera falta que eventualmente podría ocasionar problemas administrativos e inclusive la posibilidad de una remoción. Todo esto hablaremos con André Benavides, que tiene una visión distinta a la que justamente decía la doctora Obando el día de ayer. Él es jurista y con él hablaremos sobre la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay sustento jurídico para que Jorge Yunda se sostenga como alcalde de Quito? Le preguntaremos a André Benavides. Ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con su generosísima sintonía a lo largo de estos 150 minutos. Gracias por estar junto a nosotros, por amanecer junto a este espacio de noticias. Saludos de inmediato con Silrad tras la viña, mi compañera. ¿Qué tal, Silrad? Bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días, excelente inicio de jornada de día jueves, ya se nos acaba la semana, hace bastante frío en la capital, por favor, si usted está por ahí siguiéndonos, acompañándonos, abríguese, está haciendo bastante viento por ahí, vientos de verano, sin embargo, por acá ya estamos listos con la información, las noticias y las entrevistas para la jornada de hoy. Muy bien, le voy a saludar a mi buen amigo Nahuel Mendoza, ha desayunado muy temprano en la mañana, tempranito ha desayunado, ¿eh? Buen provecho para mi pana Nahuel, que está en sintonía, reporte de sintonía, como siempre, como cada jornada, desde su vehículo, sintonizando este espacio a través del 89.7 FM Estéreo. Nos saluda también el colega y amigo Darío Robinson desde Esmeralda, saludos a la provincia verde, donde también tenemos una interesante audiencia, ¿no? Y a toda la gente que se está conectando con nosotros, que tiene la gentileza de escribirnos, que tiene la gentileza de amplificar este espacio de noticias. Muy honrados, como siempre, muy gustosos de saber que nos escuchan y que nos siguen. 6:10 en la mañana, a primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:10, iniciamos con nuestros titulares. Estado de excepción en Guayaquil y toda la provincia de El Oro por la presencia de la variante Delta. Además, les contaremos que Jessica Jaramillo presentó una denuncia contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por una supuesta infracción electoral. También juez convoca para el 19 de julio próximo la audiencia en la que se analizará el pedido de la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda. Y Lasso decretó estado de excepción en la provincia de El Oro y también en la ciudad de Guayaquil por calamidad pública. Además, les contaremos quién es Alexandra Vela, que reemplaza a César Monge como ministra de Gobierno. 6:11 en la primera hora. Iniciamos con el desarrollo de la información. Estado de excepción en Guayaquil y toda la provincia del Oro por la presencia de la variante Delta. Información de diario El Comercio. Desde las 8 de la noche de este miércoles 14 de julio, comenzó la aplicación del estado de excepción en los cantones de la provincia de El Oro y también en el cantón Guayaquil. El estado de excepción focalizado fue decretado para intentar evitar la propagación de la variante Delta del coronavirus. La medida se aplicará hasta las 23:59 del 28 de julio, según el decreto 116, firmado este miércoles por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El mandatario adelantó las medidas durante un recorrido por el
por el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Ahí dijo que todos los ciudadanos tienen un compromiso con su propia salud y con su familia, además de los vecinos, amigos de la ciudad y barrio, y que con la vacunación es la única manera de reabrir ciudades y de reactivar la economía. También de protegerse ante las nuevas variantes del virus que se están presentando a escala mundial. Recordó que en el Ecuador se han intensificado varios casos de la variante Delta, por lo que el gobierno tomó decisiones. Hemos tomado medidas para la provincia de El Oro, para la ciudad de Guayaquil, establecer un cerco epidemiológico y tomar todas las precauciones para evitar la propagación del virus, pero la mejor alternativa es vacunarse. El estado de excepción comprende la instauración del toque de queda solo para la provincia de El Oro. Sobre las restricciones que rigen en Guayaquil, no hay toque de queda. Hay limitación a la libertad de reunión. El aforo disminuye al 50% en los espacios cerrados de atención al público y el aforo en espacios al aire libre es del 75%. La limitación a la libertad de tránsito también se dio y el transporte público circulará con un aforo del 50%. Además, los vehículos privados pueden circular sin restricciones. Para las restricciones en El Oro se prohíbe el tránsito vehicular y peatonal. Toque de queda desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se prohíbe el transporte interprovincial desde El Oro hacia otras partes del país. Para el transporte público local, el aforo se reduce al 30%. Los autos particulares no tendrán restricciones de ninguna placa en los horarios fuera del toque de queda. Además, hay limitación por la inviolabilidad del domicilio durante el toque de queda. Se ordena a la Policía Nacional el control efectivo e inmediato de situaciones que ocasionen incidentes de aglomeraciones en propiedad privada. El teletrabajo vuelve a ser obligatorio para el sector público y privado, esto solamente en El Oro, estamos hablando de las restricciones para El Oro, incluyendo a los trabajadores de las funciones ejecutiva, judicial, electoral, de transparencia, control social, legislativa, gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas de la función ejecutiva, además de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se recomienda al Ministerio de Trabajo que realice los controles del caso. 6:15, información de Diario El Comercio en la primera hora. Continuamos con más información. Ahora les contamos que un juez se convocó para el 19 de julio próximo audiencia en la que se analizará el pedido de revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda. Información de Diario El Universo, alcalde de Jorge Yunda. Pese a que el vicealcalde y varios concejales de Quito solicitaron mediante un pedido formal el lunes último que los jueces actúen con la misma celeridad que actuaron cuando entregó la medida cautelar solicitada por Jorge Yunda para suspender la resolución del Consejo Metropolitano que aprobó su remoción como alcalde de Quito, el nuevo juez a cargo del caso, Patricio Tello, dispuso que el 19 de julio próximo se dé la audiencia en la que se conocerá el pedido de revocatoria de la medida cautelar. La diligencia se realizará 10 días después de que el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales que aprobaron la remoción de Yunda presentaron un pedido para que se revoque la medida cautelar otorgada por el juez Carlos Soto de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en el norte de Quito. Información de Diario El Universo, son las 6:17 en la primera hora. Seis de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más información. Ahora les contábamos que Alexandra Vela reemplazará a César Monge como ministra de Gobierno. Información del diario digital Primicias. El operador político del presidente Guillermo Lasso deja el gobierno tras una recaída en su salud. La nueva funcionaria fue secretaria particular del expresidente Jaime Roldós. Alexandra Vela
Puga fue una de las fundadoras de la extinta Democracia Popular y ocupó altos cargos en los gobiernos de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Ahora, ella será la ministra de Gobierno de Guillermo Lasso. Este cambio se da tras una caída en la salud de César Monge, el principal operador político del primer mandatario, quien sufre cáncer de páncreas desde julio de 2020. Vela es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Es abogada y licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde posteriormente ocupó varios cargos académicos y administrativos. En su faceta política fue concejala del municipio de Quito, diputada por la provincia de Pichincha, vicepresidenta del Congreso Nacional, asambleísta constituyente en 1997, diputada andina, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, miembro de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Vela fue posesionada oficialmente el miércoles 14 de julio en el Palacio de Carondelet. El presidente Lasso reconoció que era una noche de contradicciones sentimentales, por un lado, la nostalgia de aceptar la renuncia de un querido amigo, compañero de lucha, un hermano, al que le debo en gran medida estar aquí esta noche. Es lo que señaló el presidente Guillermo Lasso. También señaló que César Monge es parte del alma de su proyecto político. Monge, sin embargo, no dejará el gobierno. Mediante decreto ejecutivo número 117, el presidente lo designó como consejero de gobierno para la gestión de la gobernanza y asuntos seccionales. Sobre la nueva ministra, el presidente resaltó que cuenta con una excelente trayectoria de compromiso con el servicio público. Es una mujer preparada y lista para servir a los ecuatorianos desde el gobierno del encuentro. Así lo escribió en sus redes sociales. En su primer discurso como ministra de gobierno, Alexandra Vela aseguró que su principal tarea será la defensa de la democracia, consolidar la institucionalidad republicana también. Son las 6:19 en la primera hora. 6:20, ¿y quién es Alexandra Vela, la nueva ministra de gobierno? Les contamos en la siguiente nota. El presidente Guillermo Lasso designó este miércoles a Alexandra Vela como nueva ministra de gobierno. La ceremonia de posesión se realizó a las 19:00 en el Palacio de Carondelet. Vela es abogada y política ecuatoriana, fue pieza clave de la Democracia Popular, partido político por el que Yamil Maguad llegó a la presidencia. Además, fue jefa del gabinete de Jaime Roldós desde 1979 hasta 1981 y secretaria de la administración de Osvaldo Hurtado. Años más tarde ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional y fue concejal de Quito. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Derecho de la UDLA, la Universidad de las Américas, y posee estudios también de la Universidad de Lima y en la Católica de Guayaquil. Vela reemplaza a César Monge, quien padece cáncer y recientemente recibió la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Gran Cruz por el presidente Guillermo Lasso. 6:21, esto fue información de la revista Vistazo en la primera hora. Continuamos con más información. Ahora les contamos que Don NASA liquidó Big Money mientras la fiscalía sigue armando este caso. Pese a que Don NASA no tiene ningún proceso abierto en la fiscalía, él deberá declarar como parte de las investigaciones sobre captación ilegal de dinero en Quevedo. Antes de pasar a la clandestinidad, Miguel Nazareno, Don NASA, aceptó públicamente que captaba dinero de sus inversionistas a través de la plataforma Big Money, emprendimiento que tenía permiso para reparar lavadoras, pero no para ningún tipo de actividad financiera. Mientras la fiscalía arma este caso por supuesta captación ilegal de dinero, Nazareno anunció en su página de Facebook que Big Money entró en liquidación.
y que un equipo de abogados y de expertos financieros está trabajando para devolver las inversiones a sus clientes. En un mes también señaló Nazareno que ha señalado que la prensa y la banca impiden su actividad, que según él tiene fines sociales y también fines solidarios. Se le ha dado todas las facilidades para que cumpla su promesa de devolver el dinero, sostiene una fuente de fiscalía, recordando un comunicado de la institución que señala que no hay orden de detención contra Nazareno ni se han incautado sus bienes. La fiscalía no ha solicitado la detención del ciudadano Miguel N., no ha pedido la retención o incautación de otros dineros o cuentas bancarias y tampoco ha solicitado la formulación de cargos en contra de persona alguna relacionada con esta investigación, así lo señala el comunicado del Ministerio Público. Por otro lado, existe un impedimento legal, no existe para que se devuelvan los valores captados por dicha organización, así lo señala el documento. En el caso de Quevedo no hubo flagrancia. Don Nasa y los 22 detenidos en Ambato tienen algo en común, captaban dinero de manera ilegal, pero también tienen una diferencia. Los de la ciudad andina fueron seguidos y capturados en flagrancia. Este hecho no ocurrió, no sucedió con el ex militar que operaba en Quevedo. Otra de las diferencias es que Don Nasa está libre y no pesa sobre él ninguna orden de captura, mientras que en el caso de Ambato hay 22 procesados, 12 con prisión preventiva y 10 con medidas cautelares. Nazareno ofrecía el 90% del interés semanal, mientras que en Ambato se garantizaba el 3% diario. Los dos prometían a sus inversionistas que dejarían atrás la pobreza. A los de Ambato les seguían desde finales de marzo y se los capturó cometiendo el delito. Así lo reveló una fuente de la fiscalía. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Información del diario digital Primicias en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información de diario La Hora. La Asamblea debe debatir el aborto legal en todas las causales. 148 mujeres fueron judicializadas, incluso por abortos espontáneos. La investigadora Jimena Casas dice que la Asamblea puede debatir la despenalización total. Lucía, una niña de 15 años, fue violada cuando regresaba a su hogar desde su institución educativa. Fue condenada a 5 años de prisión después de que su bebé muriera tras dar a luz sola en el baño de su casa. Pasó 4 años y 3 meses en una institución de menores. Este es uno de los 148 casos que presenta el informe ¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir? Este informe muestra el impacto de la criminalización del aborto en el Ecuador. Además, recoge y busca que la Asamblea Nacional debata la despenalización del aborto por todas las causales. El legislativo tiene hasta diciembre para aprobar la ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador, que fue entregada por la Defensoría del Pueblo el 28 de junio a pedido de la Corte Constitucional. Los legisladores pueden modificar el proyecto e incluso proponer que se amplíen las causales, así lo dice Jimena Casas, investigadora de derechos de la mujer en Human Rights Watch y autora del informe que está documentando testimonios y cifra de las niñas y mujeres judicializadas por abortar por diferentes causas. 38 mujeres en prisión y cientos de judicializadas. En 2020, cuando el Código de la Salud fue vetado por el expresidente Lenín Moreno, el ministro de Salud de ese entonces, Juan Carlos Ceballos, indicó que ninguna mujer ha sido encarcelada por abortar o que se le haya negado la atención de emergencia, que era lo que proponía el código. Casas detalla que ante esto se vieron en la necesidad de buscar testimonios y casos. En total, el informe recoge 148 casos entre 2009 y 2019, de los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto, incluidos 38 que cumplieron la pena de prisión tras la condena o que estuvieron privados de su libertad durante el juicio o antes de este.
La conclusión, dice la autora, es que Ecuador tiene una oportunidad histórica con la sentencia de la Corte Constitucional, que si bien se limita al aborto en casos de violencia sexual, la Corte sí establece con mucha claridad y le deja abierta la posibilidad a la Asamblea Nacional de legislar más allá y cambiar de modelo. Así dice Casas, que indica que el derecho internacional recomienda que el aborto se despenalice en todas las causales. 6:27, información de diario La Hora en la primera hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, gracias por la sintonía, gracias por la compañía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Es jueves, antesala del fin de semana. Quiero empezar destacando lo hecho a lo largo de estos días, la velocidad con la que ha avanzado el plan de vacunación. Ayer se ha logrado un nuevo récord. Más de 312 mil vacunas administradas en un solo día, infinitamente superior, 10 veces más de lo que pasaba en el gobierno de Moreno. Y uno cuando lee este tipo de noticias y uno observa justamente este tipo de evidencias, se vuelve a hacer la pregunta, ¿no? La pandemia cayó, le cayó a este país en un momento muy complejo. No solamente desde el punto de vista económico, sino político. Yo no sé si otro gobierno, cualquier otro gobierno, hubiese sido tan ineficaz como el gobierno anterior para manejar la pandemia, para administrar las decisiones vinculadas a la pandemia. Está claro que no estuvieron a la altura, no estuvieron a la altura. Hoy por lo menos tenemos estas buenas noticias que también hay que destacar. Hay que destacar el hecho de que esta participación del sector privado junto al sector público ha permitido una mayor velocidad en la administración de las vacunas. Las vacunas han llegado a algunas de las grandes empresas y estas empresas han comenzado a vacunar a sus trabajadores y a sus colaboradores y a sus proveedores. Y está bien. Yo creo que eso hay que destacar, no solamente destacar lo negativo, mencionar lo negativo, sino también lo positivo. E insisto, el éxito del plan de vacunación será el éxito de este país. Yo sí quiero que le vaya bien al gobierno en el tema del Plan Nacional de Vacunación. Quiero empezar hablando justamente sobre esto de esto positivo, ¿no? Ayer el presidente de la República concretó algo que se venía hablando desde el mismo fin de semana. El fin de semana tuve información en el sentido de que la salud del ministro de Gobierno César Monge del hasta ayer, ministro de Gobierno César Monge, se había complicado. Se había complicado muchísimo y que el gobierno estaba ya buscando su reemplazo, que estaba buscando un reemplazo que sea de la sierra. Esa fue la información que recibí, les quiero contar aquello. Alguien de la sierra y alguien que no tenga un perfil tan cercano a Creo. Esa era la idea inicial. Había escuchado hace dos, tres días, el nombre de Alexandra Velapuga. No tenía yo confirmación, por eso no me atreví a mencionarlo. Finalmente ayer se confirmó la designación de Alexandra Velapuga como ministra de Gobierno. Yo no sé, y lo digo con respeto para la doctora Alexandra Vela, a quien la conozco, la respeto. Es una mujer valiosa. Pero no sé si ella esté a la altura de las circunstancias en este momento para manejar una cartera de esta envergadura como es el Ministerio de Gobierno. No lo sé. Y no lo sé por múltiples factores.
Alexandra Vera Puga reúne una serie de credenciales que la acreditan como una importante actora política de los últimos 40 años. Fue secretaria particular del fallecido presidente Jaime Roldós, fue concejala metropolitana de Quito, fue vicepresidenta del Congreso Nacional, fue diputada de la República, fue asambleísta constitucional en Sangolquí. Yo tuve la oportunidad de conocerla justamente en el año 97, cuando integró la Asamblea de Sangolquí como parte de la democracia popular, fue fundadora de la democracia popular, fue parte de ese momento en el que la democracia cristiana era un partido importante, era un partido ideológico en un primer momento. E integró a Alexandra Vela ese polémico congreso del año 98. Y digo polémico porque ese congreso nacional, evidentemente, está marcado para la historia por un montón de cosas, por las decisiones iniciales, por su corresponsabilidad con la crisis bancaria del año 99, con la ruptura con el gobierno de Maguad, por la existencia de la aplanadora conjuntamente con el Partido Social Cristiano. De ese congreso fue parte la doctora Alexandra Vela, que en ese congreso, durante sus ejecutorias en ese congreso, ella se desafilió de su partido porque hubo un distanciamiento de varios de los militantes demócrata cristianos respecto del gobierno de Maguad, sobre todo luego de las decisiones adoptadas en el año 99. En los últimos tiempos, la abogada Vela no ha sido parte de la política partidista activa. Se ha dedicado más bien a sus cuestiones privadas y, entiendo, estaba ejerciendo su condición de docente y de decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Tiene trayectoria, evidentemente, muy respetable. Pero yo quiero insistir, y planteo esto para el debate público, no sin de modo alguno desmerecer, insisto, su trayectoria, que la conozco, parte de esa trayectoria la conozco. Yo no sé si es el momento de que una persona de ese perfil, del perfil de la abogada Alexandra Vera Puga, se ubique en el Ministerio de Gobierno, que tiene dos particularidades. La una, la de la seguridad, que nos hemos olvidado de la seguridad. Y la otra, los temas de relación política. Desde ese ministerio, impulsar justamente el acercamiento del gobierno de Guillermo Lasso hacia los sectores sociales, hacia los sectores políticos, de impulsar justamente un diálogo y de buscar consensos. Porque además, en lo personal, no estoy de acuerdo con que el Ministerio de Gobierno haya vuelto a esta concepción de ser considerado como un Ministerio de la Política. Me parece a mí que la parte de seguridad se la ha dejado de lado, y lo hizo el gobierno de Moreno. Cuando el Ministerio del Interior, que tenía una concepción más de seguridad, lo volvió a transformar al Ministerio de Gobierno. Y la gestión de ese ministerio, más bien atada a los temas de la política y no a los temas de la seguridad. Y este país necesita decisiones muy importantes sobre seguridad. Luego, más allá de la trayectoria que puede exhibir Alexandra Vela, que insisto, la tiene y no la estoy desmereciendo, pero creo que el momento actual demandaba otro perfil, demandaba tal vez un perfil mucho más fresco, mucho más nuevo, mucho más cercano a las circunstancias actuales que vive la República. Pero bueno, está nombrada, es apenas la opinión de quien les habla, como siempre yo digo, sobre este nombramiento, que claro, ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad, y veo ahí de reojo algunos de los internautas que comentan justamente con base en el pasado de la abogada Alexandra Vela. Pero está claro que distinguidos personajes que en su momento integraron la democracia popular hoy son parte de Creo, o están cercanos a Creo. Alexandra Vela, que hoy se convierte en ministra de Gobierno, Diego Ordóñez, que es legislador del movimiento Creo, que fue secretario de la Asamblea Constitucional, muy cercano a Osvaldo Hurtado, que fue diputado de la República alterno y que luego se principalizó en el año 2007, alterno de Carlos Larreati, el actual rector de la UDLA, que fue diputado de la Democracia Popular y que fue parte de los 57 diputados destituidos por el Tribunal Supremo Electoral en ese año por no acatar la convocatoria a la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Por mencionar algunos, sé que Ramiro Rivera Molina
exdiputado, varias veces diputado, exconcejal de Quito, y entiendo que hoy es el es la cabeza de Diario El Comercio, también es muy cercano al movimiento, creo. Entonces, hay varias figuras, he mencionado a tres figuras que en su momento fueron parte de la democracia popular, que hoy son parte de creo, o están siendo parte del gobierno. Sería interesante, ¿no?, para el análisis, digamos, político, qué implicaciones tiene esto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y habrá que observar las ejecutorias de la abogada Vela. Yo insisto, creo y siento que se demandaba otro perfil en este momento muy particular, en esta coyuntura, cuando se tiene un gobierno que no tiene mayoría política en la Asamblea Nacional, un gobierno que precisa consensos, un gobierno que además, como lo dije el día lunes, todavía no ha adoptado decisiones contundentes respecto de temas duros, como la economía. Todavía no se sabe qué va a enviar el presidente Lasso a la Asamblea Nacional, más allá de la Ley Orgánica de Libertad, de Libre Expresión y Comunicación, que en su momento yo dije, enviar eso primerito, a mí me pareció una decisión básicamente dirigida a tratar de tranquilizar a un segmento de la sociedad que son los medios de comunicación. Pero para mí la Ley de Libre Expresión no es una urgencia. Una urgencia es una reforma tributaria, una urgencia es una reforma económica, una urgencia es una reforma sanitaria. Para mí esos son temas urgentes, no la Ley de Libre Expresión. Eso podría ser materia de un debate mucho más amplio, un debate mucho más profundo. No sabemos qué va a enviar el presidente Lasso después a la Asamblea Nacional. Y allí el papel de su ministra de gobierno, que el día de ayer se ha posesionado. Habrá que desearle éxito, como siempre digo. Yo jamás le voy a desear el mal a una autoridad. Siempre pienso y siempre opino que si le va bien a un gobierno, a una autoridad, le va bien a este país. Si le va bien a un funcionario, le va bien a este país. De modo alguno, uno quisiera que le vaya mal. O sea, al menos yo no comulgo con eso. Habrá gente que sí. Y luego hay otro elemento que sí me llamó la atención. Yo entiendo y conozco que César Monge está enfrentando una situación muy compleja en su salud. Como ayer dijo el presidente Lasso, está peleando la batalla más importante de su vida. La situación de salud de César Monge es muy compleja. El cáncer de páncreas es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Y la situación de César Monge a nivel médico, durante un año he estado batallando con esa enfermedad tan infame. Y entiendo, esto se conoció el fin de semana, su salud se ha deteriorado. Por eso se da este relevo. Pero me llama la atención algo, porque sale César Monge, renuncia César Monge, luego de un mes y medio, al Ministerio de Gobierno, porque está con complicaciones en su salud. Pero ayer mismo el presidente de la República le nombra a César Monge para otro cargo. Y esa es la parte que no entiendo. Me sorprendió al leer el decreto ejecutivo 117, que lo tengo aquí, también lo quiero buscar acá, en la página web de la Presidencia de la República, y ustedes pueden acceder a los decretos ejecutivos. Aquí está, es el decreto ejecutivo 117, que dice lo siguiente: aceptar la renuncia presentada por el señor César Santiago Monge Ortega al cargo de ministro de gobierno y agradecerle efusivamente por los valiosos y leales servicios que ha prestado a la patria y a esta administración. Artículo 2. La Presidencia de la República contará con una Consejería de Gobierno para la Gestión de la Gobernanza y Asuntos Seccionales, encargada de asesorar políticamente al Presidente de la República, particularmente en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes territoriales especiales. Nótese esto que estoy diciendo. La Presidencia contará con una Consejería de Gobierno para la Gestión de la Gobernanza y Asuntos Seccionales, encargada de asesorar políticamente al Presidente de la República, particularmente en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes territoriales especiales. Y allí viene el artículo 3, designase como consejero de gobierno para la gobernanza y asuntos seccionales al señor César Monge. O sea, esta parte no entiendo. Porque César Monge, que está tratando de
salir de este durísimo momento de su salud. Y ojalá que lo logre. Ojalá que lo logre. Renuncia al Ministerio de Gobierno para enfocar sus energías en salvar su vida, en intentar salvar su vida. Pero al mismo tiempo, el presidente Lasso crea una nueva instancia en la administración pública, una consejería, y lo nombra el propio Monje. No lo entiendo. Porque además dice, por eso lo he repetido dos veces, que le va a asesorar en sus relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo me imagino que las funciones de esa consejería será dialogar con los alcaldes, dialogar con los prefectos, dialogar con los presidentes de las juntas parroquiales, acercarse a los gobiernos locales y ser un enlace entre el gobierno local y el Ejecutivo. Convertirse en ese enlace. ¿Cómo lo va a hacer? Pregunto, si en este momento las energías de César Monje están enfocadas en su salud, que es muchísimo más importante. Esta parte a mí me ha descuadrado, no lo entiendo. Realmente no lo comprendo. Quisiera tener una claridad sobre las razones por las cuales, si bien es cierto, deja una cartera de Estado que es muy, muy grande, un manejo muy complejo, tema de gobernabilidad, tema de seguridad. Y lo nombran como consejero para acercarse a los gobiernos locales. Entonces, esa parte no la comprendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí me llamó la atención a mí, quería compartir con ustedes este comentario sobre el nombramiento de César Monje para este cargo que no existe y que ha sido dispuesto por el presidente de la República. Y lo otro que también se comentó en su momento. Yo invito a la audiencia a tratar de desapasionar el debate. Tratar de intentar hacerlo. No les digo, no con sesgo, porque cada uno de nosotros tiene un sesgo. Si a mí me preguntan, si a mí, ¿a quién les habla? Le preguntan. Si César Monje Ortega reunía todas las credenciales y cumplía con todos los presupuestos para recibir la más alta condecoración dirigida a un ciudadano civil, otorgada por el Estado ecuatoriano, yo les digo no, desde mi visión, la mía. Sin embargo, yo no voy a descalificar el legítimo derecho que tiene el presidente de la República, cualquier presidente, no solamente Lasso, cualquier presidente, de condecorar a quien considere. El presidente Lasso lo hizo el último fin de semana y esto fue materia de polémica, porque le condecoró con la más alta presea que se le otorga a un civil por los servicios relevantes prestados a la patria desde su condición de empresario, porque César Monje ha sido empresario. Yo creo que ha habido empresarios que han tenido una actuación mucho más visible, tal vez una trayectoria mucho más grande, mucho más dilatada, unos aportes muchísimo más importantes que los que ha brindado al país César Monje. Y mi lectura sobre la decisión del presidente Lasso de condecorar al hasta ayer ministro de gobierno, básicamente, desde mi punto de vista, tiene que ver con razones humanas. Más allá de las credenciales que debe tener César Monje. Digo, yo estoy generando un comentario desde afuera, con esta opinión, que además, si bien la comparación termina siendo odiosa, es necesaria. Porque mucha de la gente que hoy se ha enojado porque el presidente de la República ha condecorado a César Monje, que insisto, si a mí me preguntan, yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista de que creo que sí, que hay probablemente ciudadanos o empresarios que han tenido una trayectoria muchísimo más amplia que don César Monje. E insisto, lo que yo asumo es que esa condecoración fue entregada por razones humanitarias o humanas, por la condición de salud de César Monje. Pero es una facultad privativa del presidente de la República. Y los presidentes anteriores hicieron exactamente lo mismo. Pero es gracioso y al mismo tiempo parte de la cotidianidad de nuestra sociedad. Aquellos que aplaudieron antes lo que hoy critican y aquellos que aplauden hoy lo que antes criticaban.
Porque los presidentes anteriores también pusieron condecoraciones a ciudadanos, pues. Condecoraciones con las cuales, en lo personal, yo tampoco he estado de acuerdo. Yo tampoco he estado de acuerdo. Probablemente el ejemplo más cercano, y voy a mencionar a una persona a la cual aprecio, porque es un buen amigo. Me refiero a Juan Pablo Pozzo, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Es un buen amigo. Pero yo nunca estuve de acuerdo con que lo condecore el presidente Correa. ¿Cuáles eran las credenciales? Juan Pablo Pozzo, que es un hombre a quien respeto y estimo, y es un buen amigo. Creo que que un segmento de la opinión pública lo maltrató en 2017. Porque incluso lo acusaron de haber instrumentado el famoso fraude que nunca se probó. Yo soy de los que cree, y esto sí lo digo frontalmente, yo soy de los que cree que no hubo fraude en 2017. Porque el fraude hay que probarlo. Y aquí es muy fácil, cuando pierde alguien las elecciones, acusar de fraude. Y el fraude nunca se probó. Si no, acuérdense ustedes la famosa escena en el Consejo Nacional Electoral, cuando llevaron no sé cuántas cajas disque con las pruebas del fraude y resulta que las cajas estaban vacías. O por ejemplo, algunos actores políticos muy bulliciosos que se pararon afuera del Consejo Nacional Electoral con las disque pruebas del fraude y que nunca las judicializaron y nunca aprobaron el fraude. Yo creo que Juan Pablo y el Consejo Nacional Electoral cometieron errores en ese proceso electoral, pero no al nivel de llegar a fraude. Yo insisto, el fraude hay que probarlo. Los fraudes se prueban. Se puede decir cualquier cosa. Pero yo no creo que Juan Pablo haya reunido las credenciales desde mi punto de vista para recibir una condecoración del presidente de la República, pero la recibió. Y aquellos que hoy se ponen bravos porque el presidente de la República condecora a Monje, no se pusieron bravos cuando el presidente de la República condecoró a Juan Pablo. Y aquellos que hoy felicitan a Lasso, se pusieron bravos porque Correa condecoró a Pozzo. O sea, ese es el problema que tenemos como sociedad, que las cosas... Que las cosas las miramos dependiendo de nuestros sesgos y de nuestras animadversiones y desde nuestros afectos y desafectos. Yo jamás voy a pedir objetividad, porque no existe la objetividad. Cada posición de nosotros es subjetiva. Termina siendo subjetiva. Cada uno tiene una visión. Yo solamente planteo un mínimo de coherencia. Y creo que la coherencia viene de la mano que si criticaste la misma acción antes, critícala hoy. Si aplaudiste la misma acción antes, apláudela hoy. Si es lo mismo. Pero la aplaudieron antes y hoy se enojan porque es otro personaje. Aplauden hoy, pero antes se enojaron porque es otro personaje. Es la realidad de lo que pasa en el Ecuador. Yo por ahí leo de refilón que me decía, parece que dicen que el doctor Pozzo sí trabajó por la patria. ¿Y quién dice que Monje no ha trabajado por la patria? ¿O quién dice que Monje sí trabajó y Pozzo no trabajó? Son visiones. Son visiones respetables todas. Pero a mí me parece que en los dos casos no ameritaba la condecoración más alta del Estado ecuatoriano. No ameritaba. En los dos casos. En el uno me parece que fue por razones humanitarias. En el otro, evidentemente, por todo lo que pasó después del proceso electoral del 2017. Entonces sí planteo que miremos, tratemos de mirar las cosas con un poquito más de amplitud. Ojo, no utilizo la palabra objetividad porque no existe. Yo no creo que exista la objetividad. Pero sí mira las cosas con un poquito más de amplitud. Y dentro de esa amplitud, tratar de hacer un análisis un poquito más centrado y mesurado de lo que está pasando. Yo insisto, yo no estoy de acuerdo con la entrega así de estas condecoraciones. Creo que termina siendo subjetivo. Y yo la única razón que encuentro es la razón humanitaria. Hay este primer cambio en el equipo de gobierno de Guillermo Lasso. Viene a ser el primer reemplazo de un funcionario que ha sido nombrado y que tuvo que renunciar, pero no me cuadra, como dije hace minutos, no entiendo lo otro, la otra designación que ha hecho el presidente Lasso. Ese era el otro tema que yo tenía en la agenda. Y un tercer tema, el tema de la consulta popular. Creo que es muy respetable, por supuesto, que hay un segmento del país, que haya actores políticos que presionan porque haya una consulta popular. Pero a mí me parece que no hay que vender humo a la gente. Se le está vendiendo humo a la gente.
Y esa es otra de las cosas que anunció en su momento el presidente de la República y que todavía no ha concretado. Porque de la consulta popular hemos vuelto a hablar a partir de una reunión, de un encuentro que mantuvo el presidente de la República en Carondelet, recibió en su despacho al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, don Fernando Villavicencio. Villavicencio hizo una declaración posterior que la colgó en sus redes sociales, en el sentido de que hay un compromiso del presidente de la República para convocar una consulta popular, que será este año, que esa consulta va a buscar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, va a buscar la reducción del número de legisladores, entre otros aspectos. No ha habido pronunciamientos del presidente de la República en ese sentido. Yo no he visto en ninguna parte un pronunciamiento del presidente de la República sobre la consulta popular confirmando el anuncio de Fernando Villavicencio. Luego, yo sí creo que, y por eso hablo de que hay que procurar no vender humo. Y este es un mensaje tanto para los políticos cuanto para algunos líderes de opinión. No vendan humo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se puede eliminar por la vía de una consulta popular. Y no es un invento de quien les habla, ni una opinión de quien les habla. Porque basta con googlear nomás, pues. Y nos vamos a encontrar con que el Comité para la Institucionalización Democrática presentó ya un proyecto similar, que recibió un análisis y un dictamen posterior de la Corte Constitucional. ¿Y saben qué le dijo la Corte Constitucional al Comité por la Institucionalización Democrática del país? Señores, es posible hacerlo, pero tiene que ser por la vía de una reforma parcial de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que el presidente de la República no puede convocar así nomás, pues, a una consulta para que la gente diga, estamos de acuerdo con que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que pasar primero por una reforma parcial en la Asamblea, porque así dice el último tramo de la Constitución. Tiene que pasar por la vía de una reforma parcial, que se tramita primero en la Asamblea Nacional. Y una vez que se aprueba en la Asamblea Nacional, debe ser sometida a referéndum ratificatorio en las urnas. Esa es la vía de la reforma parcial. Eso ya lo dijo la Corte Constitucional. Y así se procedió. Lo que pasa es que aquí tenemos memoria corta. Aquí solamente decimos lo que nos acordamos o lo que nos conviene acordarnos. Ese ya se fue el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y la Asamblea Nacional, a través de una comisión ocasional que estuvo presidida por Elizabeth Cabezas, tramitó el proyecto y el proyecto no fue aprobado por la Asamblea. El proyecto de enmiendas constitucionales o de reformas constitucionales en este caso no tuvo votos en la Asamblea. Y como no tuvo votos, el proyecto no fue aprobado y por ende no hubo consulta popular para ratificarlo. Entonces, si hay un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional que ya deja sentada jurisprudencia, como dicen los abogados, sobre la vía que se requiere para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además quiero explicarles, no, el Consejo no es una función del Estado. El Consejo es una institución que forma parte de una función del Estado. Hay gente que erróneamente al Consejo le llama el quinto poder. No, el Consejo de Participación Ciudadana no es el quinto poder. Es parte del quinto poder, parte de la función de transparencia y control social. Al igual que la Contraloría del Estado, por ejemplo. Al igual que las superintendencias, son parte de la función de transparencia y control social. No es el quinto poder del Consejo. Así que el Consejo no es una función del Estado. Porque algunos dicen, no se puede eliminar sino por la vía de una constituyente porque es una función del Estado. No, no es una función del Estado. Es una institución que forma parte de una función del Estado. Pero la Corte Constitucional ya resolvió en un dictamen previo que no se puede eliminar por la vía de una consulta sino por la vía de una reforma parcial de la Constitución. O sea, si el presidente Lasso quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero tiene que hacer el proyecto, enviar a la Corte Constitucional. Dudo mucho que la Corte se desdiga, porque no tendría sentido que se desdiga de la opinión que ya emitió hace algún tiempo sobre el mismo hecho, y la Asamblea tendrá que tramitarlo. Y será la Asamblea la que tendrá que aprobar la eliminación del Consejo y eso tendrá que ser ratificado por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Lo mismo pasa con el número de legisladores. Todo esto fue parte de un proyecto que fracasó en su debate en la Asamblea anterior. Entonces, decir abiertamente, ya se va a convocar una consulta popular para eliminar el Consejo, para mí es vender humo. Y no decir las cosas completas.
Porque además hay que explicar que se requiere el pronunciamiento previo. Todo proyecto de consulta popular, todo referéndum, todo plebiscito necesita el dictamen previo de la Corte Constitucional. Si no lo tiene, no se hace. Y la Corte marca el camino. Aquí ya hay un camino trazado. El camino trazado es la reforma parcial que tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional. Y al mismo tiempo yo les pregunto, para cerrar el comentario, ¿cabe en este momento hablar de la consulta popular cuando nuestras energías están enfocadas en salir de esta terrible pandemia, en reactivar la economía, en saber hacia dónde va el país desde el punto de vista económico y social, en qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en cuáles van a ser las acciones para la reactivación del empleo y la producción? ¿Ustedes creen que es más importante eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o enfocarnos otra vez en ese debate sobre una institución que está muy venida a menos, sobre una institución que lamentablemente nunca cumplió el objetivo de la participación ciudadana, sobre una institución que no ha hecho su labor, sobre una institución que fue mal utilizada durante la transitoriedad o el trujillato, que fue utilizada para todo este desbarajuste institucional que estamos viviendo? Cosas más importantes, muchísimo más importantes que hablar hoy de una consulta popular. No digo que la consulta no sea importante, puede ser muy importante, sin duda, pero me parece a mí que hay que explicar a la gente cómo funcionan las cosas para no vender humo, que yo planteo, ¿no? Y me encantaría saber y escuchar cuál es ahora la posición del presidente de la República sobre este tema, porque insisto, hay esta declaración del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunciando que el presidente Lasso ha dicho que sí va a haber consulta popular este año. Pero no le he escuchado al presidente que diga justamente cuál va a ser el camino que va a elegir para llevar adelante este tema. Y cuidado otra vez, nos vamos a enfocar en lo urgente, entre comillas, y nos olvidamos de lo importante. ¿Cuánto cuesta una consulta popular? ¿80 millones, como dice mi amigo Nahuel? ¿100 millones? ¿Cuánto cuesta una consulta popular? Ahora que se necesita plata para llevar adelante el plan de vacunación, cuando no tienes medicinas, ayer me llegó un mensaje, y aquí lo tenía anotado, no hay medicinas en el IES, y la gente tiene que salir a comprar, gente que no tiene recursos tiene que salir a comprar. Prioridades, prioridades, ya habrá tiempo, creo yo, de llevar adelante el proceso, y háganlo bien. Envíen a la Asamblea el proyecto, que la Asamblea lo tramite, que la Asamblea lo apruebe y vamos a la consulta popular. Pero tómense el tiempo. Creo que no hay apuro en este momento. Creo que las urgencias son otras. Las urgencias van sobre todo por los temas que estoy señalando. La salud, la educación, el empleo, la producción, el derrotero económico que debemos seguir. 6:59, breve recorrido por redes con Silrat Trasaviña. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Recorramos las redes sociales a esta hora. Empezamos por las del municipio de Quito, que nos recuerda que la capacidad máxima permitida en restaurantes, eventos corporativos y académicos al momento es de el máximo del 70%. También nos hace una recomendación, nos recuerda el uso de la mascarilla, que sigue siendo obligatorio. También en los vehículos, aunque usted viaje solo, es obligatorio el uso de la mascarilla. Por otro lado, nos trae el noticiero 24 horas. Recuerda, hasta el próximo 28 de julio en Guayaquil se reducen los aforos al 50% en buses de transporte urbano y en espacios cerrados de atención al público. En áreas abiertas será del 75%. No hay restricción vehicular. Esto respecto a las medidas anunciadas ayer por el gobierno, el estado de excepción en Guayaquil y también para la provincia de El Oro. Por otro lado, el presidente de la República en sus redes sociales tuiteó un nuevo récord que nos alegra a todos los ecuatorianos. Gracias al exitoso plan vacunación 900, se logró vacunar a 312.415 personas en un día. Con optimismo seguimos avanzando, es lo que señala el mandatario. Vamos a revisar algunas redes internacionales. Empezamos por Alerta News. La Unión Europea inicia acciones legales contra Hungría y Polonia por violar los derechos LGBTIQ. Además, los primeros casos de la variante Delta del coronavirus confirmados en la región de Kurdistán. Las autoridades están tomando diferentes acciones para mitigar, para hacerle frente a esa nueva variante del coronavirus que también ha llegado a esa población. Por otro lado, las fuertes lluvias e inundaciones azotan el oeste de Alemania y han matado al menos 19 personas
personas. Hay además alrededor de 50 desaparecidos. Así lo han señalado los funcionarios regionales, ya que la crecida de las aguas provocó además el colapso de varias casas. También, por otro lado, les contamos que murió un cura italiano condenado a 42 años de cárcel por violar a niños sordos en Argentina. Es otra de las noticias que nos trae Alerta News. Además, de acuerdo a BOA, el medio de comunicación, Cuba permitirá a los viajeros ingresar comidas y medicinas. Respecto a ello y a las protestas en Cuba, Diosdado Cabello, sobre las protestas, señaló que era gente que estaba celebrando la Eurocopa, señaló que no hubo protestas contra el gobierno, sino que eran fanáticos que estaban celebrando la Eurocopa. Son las 7:02 a.m. Vamos a revisar más redes a esta hora. France 24 en español nos trae un reporte sobre las fuertes inundaciones en Alemania que dejaron decenas de muertos y desaparecidos. Nos muestra también pues la información al respecto y nos señala que hay alrededor de 20 muertos según France 24 y 70 desaparecidos. Además, se registran más de 3.900 personas que están intentando abordar la emergencia en este país. Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos también están siendo azotadas por la catástrofe, por estas intensas lluvias que iniciaron en el norte del continente europeo y que están trayendo y dejando estos lamentables saldos de fallecidos, desaparecidos, casas también que se están desplomando. Por otro lado, Reuters de Latinoamérica nos trae información sobre los disturbios en Sudáfrica que ahora interfieren en los hospitales. El personal sanitario no logra llegar al trabajo, no se ha podido atender a los enfermos también en esa ciudad, sobre todo en algunas de las ciudades, como por ejemplo en Durban, donde algunos residentes también están armados, tienen bates de béisbol en medio de los saqueos. Esto también por el y toda esta crisis pues que se desató luego del encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma. Son las 7:04 a.m. Este fue nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. Majestad Radio. Tu música. Tu inicio espacio publicitario. Vecino, ya sacó la basura. ¿Qué va? ¿Será que vienen? Claro, vecino. ¿No ve que Recovac tiene siempre los camiones disponibles? ¿Quién dice? Recovac, los que administran la flota que recolecta el 70% de la basura que producimos aquí en Quito. Bien que me dice, eso no sabía. Vecino, saca tu basura sin preocupación. Tenemos operativa la flota que administramos al 100%. Somos Recovac, líder en gestión de flotas. Sin espacio publicitario. Desde Quito para todo el mundo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana. Los jueces otra vez están en el ojo del huracán. Conversamos hace dos días con uno de ellos, con el doctor Fabián Favara Gallardo, quien es juez de la Corte de Justicia de Pichincha. Y él hablaba justamente de que los jueces hoy están sometidos a unas presiones que no solamente son políticas, sino también mediáticas, la incidencia de las redes sociales, las propias presiones de la Fiscalía General del Estado. La semana anterior, los despachos de dos jueces que tomaron decisiones polémicas, de la jueza Domínguez, que otorgó una acción de protección a favor de Jorge Yunda Machado, y de Carlos Soto, que otorgó medidas cautelares igualmente a favor de Jorge Yunda, sus despachos fueron allanados por una disposición de la Fiscalía General del Estado. En medio de esto, se ha hablado de supuestas irregularidades en el sistema de sorteos. Ayer, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, ordenó una auditoría nacional al sistema de sorteo de casos. Bueno, todo esto ha generado evidentemente otra vez una raya más a este tigre de dudas que a lo largo del tiempo tenemos sobre la transparencia de la administración de justicia. Hablemos con el especialista. Juan Pablo Albán Alencastro está con nosotros, jurista, abogado,
quien además integró el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, iba a decir Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura de Transición, que fue integrado por el Consejo de Participación Ciudadana, igualmente de Transición. Le hemos pedido que nos acompañe hoy para hablar justamente de estas presiones desde su óptica como abogado, pero también como ex integrante del Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Buenos días también a los oyentes y seguidores de Radio Majestad. Oiga, ¿cómo se entienden estas presiones de las que hace dos días me mencionaba en este espacio el juez Fabián Favara? Bueno, lamentablemente, Fabricio, no es un problema nuevo, es un problema histórico en el Ecuador, la afectación de la independencia judicial. Y una de las vías más frecuentemente utilizadas para afectar, para comprometer la independencia judicial, es justamente el uso de presiones externas e internas. Esto es conocido por la ciudadanía, que obviamente se escandaliza cuando lo escucha, pero cuando en cambio tiene algún caso en el que pudiera aprovechar esa posibilidad de presionar a los jueces, lo primero que hacen es preguntarle a su abogado si tiene alguna vía de llegada al juez. Entonces, lamentablemente es un problema que no hemos podido superar en buena medida por un factor idiosincrático, por un componente cultural muy arraigado en las tradiciones judiciales ecuatorianas, que es que a los jueces alguien les puede hablar al oído o alguien los puede presionar para torcer su recto criterio. Ahora bien, esas presiones, decía Fabián Favara, digamos, nos habíamos acostumbrado, entre comillas, a hablar de las presiones políticas, pero hoy se habla de presiones mediáticas, de presiones digitales a través de las redes y de presiones de la fiscalía. Y hay una verdad, es así. Cuando resulta que un juez toma una decisión que no le gusta a la fiscalía, automáticamente comienzan una serie de reparos que se pueden convertir inclusive en campañas de desprestigio contra los jueces. ¿Cómo le ve usted este fenómeno, doctor? La administración de justicia evidentemente es una cuestión de interés público. Mucho más la administración de justicia en casos en los que la ciudadanía tiene una curiosidad particular porque se trata, por ejemplo, de figuras públicas, sean funcionarios o no funcionarios, que son señalados de posibles actos irregulares, sea en la administración pública o en su propia vida privada, inclusive. Entonces, no podemos suprimir el interés de la sociedad en conocer cómo están actuando los jueces y cómo se van a resolver particularmente ciertos casos. Sin embargo, debemos encontrar un balance adecuado entre eso, la importancia de que la ciudadanía esté informada de cómo actúa la justicia, de que la justicia no sea opaca, sino transparente, por ejemplo, abriendo las audiencias para que el público pueda acceder a ellas, como desde hace poco tiempo se ha resuelto que se va a hacer en todas las instancias y como desde hace mucho tiempo el juez pionero en este tema, el doctor Telmo Molina, empezó a hacer, con el utilizar los medios de comunicación y la presencia en los medios de comunicación o en las redes sociales para tratar de influenciar el criterio de los jueces a partir de asustar a los jueces, de amenazar a los jueces, de hostigar a los jueces. Eso no está bien. Que la sociedad esté informada es necesario, pero emplear ese mecanismo para tratar de obtener un resultado diferente al que en justicia sería el correcto, en cambio, es inadecuado. Y efectivamente en el Ecuador cada vez con más frecuencia vemos ese proceso de mediatización de la justicia encabezado por instituciones del propio Estado ecuatoriano. Cuando se producen eventos que serían, entre comillas, irregulares, cuestionables, lo primero que hacen las entidades del Estado es salir a señalar la decisión que presuntamente es irregular o cuestionable, a veces en realidad es regular, pero no les gustó, y enseguida advertir con responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas a los jueces. Si se trata del ente de administración y control de la función judicial, ponerles en suspensión a los jueces sin goce de salario, sin que se sepa todavía si son o no responsables de algo. Y está bien que sean castigados, si han incurrido en una irregularidad. Pero como en cualquier otro proceso sancionatorio, en esos procesos disciplinarios, tiene que haber una presunción de inocencia y tiene que haber unas garantías mínimas del debido proceso. ¿Y usted siente que no se está respetando en estos procesos que podrían desembocar en sanciones a los jueces si es que se prueba efectivamente algún tipo de situación irregular? ¿Pues usted siente que no se está respetando la presunción de inocencia del juez, doctor? Pues la propia línea discutida
discursiva de entidades como el mismo Consejo de la Judicatura, como la Fiscalía General del Estado, acusando la responsabilidad, pero en un sentido ya definitivo, irreversible, sin que todavía se haya sustanciado el proceso, efectivamente lo que nos hace suponer es que si se lleva a cabo un proceso, el proceso va a ser una mera fachada, en donde la persona, el funcionario judicial que está sometido a la, entre comillas, investigación, en realidad ya está considerado culpable. Ya no hay nada que hacer. Y además hay que buscar un chivo expiatorio para temas complejos que no necesariamente son responsabilidad de ese juez. En la entrevista que usted le hacía al doctor Favara, juez de la Corte Provincial, él señalaba muy acertadamente que el proceso de sorteo de causas, por ejemplo, no lo controlan los jueces. ¿Cómo se puede investigar a un juez por una irregularidad en un sorteo? Eso le iba... Cuando el sorteo lo lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Eso le iba a preguntar, doctor. Explíquenos, por favor, cómo se lleva adelante un sorteo de causas y qué tienen que ver los jueces con el sorteo que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Explíquenos, por favor, doctor. Existe un sistema informático que administra la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información o de Informática del Consejo de la Judicatura. Es un sistema en que está integrado el archivo o la información de las causas desde el famoso Sistema Automatizado de Trámite Judicial Ecuatoriano, SADGE, y es en el marco de ese mismo sistema que las causas entran a un procesamiento de carácter electrónico. El control de ese sistema, que es un sistema informático, lo tiene únicamente el Consejo de la Judicatura a través de su Dirección Nacional Informática. Los jueces, los secretarios, los auxiliares judiciales no tienen control de ese sistema. Los fiscales no tienen control de ese sistema. Entonces, no se puede, y respondiendo a la pregunta que usted me hace al final, no se puede señalar al juez como responsable de una presunta irregularidad en un sorteo, porque el juez no es quien sortea. No se le puede investigar al juez que recibe la causa diciendo, usted arregló el sorteo para que le toque a usted, porque quien controla el sorteo es un sistema informático que maneja el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura Tránsito, junto con la vocal Angélica Porras, señalamos que existían, lamentablemente, defectos de seguridad en el sistema que permitían esa manipulación del sistema. Lo denunciamos públicamente, lo dijimos públicamente, a raíz de las asignaciones de ciertas causas en particular en la provincia de Guayas. Sin embargo, no se llevó a cabo una investigación y no sé, con toda franqueza le digo, si con posterioridad se tomaron las medidas tecnológicas necesarias para garantizar la seguridad de ese sistema. En una segunda ocasión, que fue cuando el Consejo de la Judicatura al que yo pertenecí fue llevado a un antejuicio político por pedido de la asambleísta Lira Villalba, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, nosotros pedimos otra vez, Angélica y yo, y también lo hizo la asambleísta Villalba, que se llevara a cabo una auditoría del sistema informático del Consejo de la Judicatura justamente para evidenciar cómo ese sistema informático era manipulable desde la planta central del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización nunca se tomó en serio los pedidos de pruebas que nosotros hicimos y lamentablemente tampoco es que había mucha apertura del Consejo de la Judicatura actual, que es el que estaba en funciones en este momento, para permitir esa auditoría. Pero mire usted que... La consecuencia no se llevó a cabo. Pero mire usted que en estas horas, de hecho ayer, el Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, esto dice un comunicado, dice, a través de oficio dirigido a los 24 editores provinciales de la Judicatura, dispuso realizar una auditoría interna del proceso de sorteo de causas en todas las ventanillas de las dependencias provinciales. La mencionada auditoría se efectuará por muestreo, alertas y denuncias ciudadanas. Esta disposición encarga a cada dirección provincial el análisis por muestreo de los procesos de asignación de causas. ¿Esto va en la línea de lo que ustedes querían, doctor, o no? Mire, primero, Fabricio, celebro que se haga, porque es algo que ha estado pendiente y que en realidad tiene que hacerse, porque hay defectos de seguridad en el sistema. Pero la verdad, le digo desde una visión totalmente personal, no sé si la metodología es la más indicada, porque lo que debería hacerse es una auditoría integral, justamente para identificar en dónde existen estos problemas particulares de seguridad del sistema que permiten la manipulación para el sorteo de causas.
y para otras cosas, para la rotación de jueces, para un montón de cosas. Pero el llevar a cabo solamente un análisis por muestreo y esperar las denuncias ciudadanas, obviamente la mayoría de ciudadanos inconformes con los jueces van a aprovechar esta oportunidad para ir a decir, es que se ha sorteado de manera irregular, se ha manejado de manera irregular porque debió tocar a otro juez y le tocó a este que me está haciendo daño. Y no se trata de eso, no es una cuestión de mera queja. Yo creo que este tipo de tareas hay que tomarlas muy en serio. Ojalá, en todo caso, más allá de la metodología adoptada, el informe al que se arribe luego de la auditoría se haga público, porque eso contribuye también a la transparencia de la administración de justicia, que cuando hay defectos, cuando hay problemas, se dé a conocer en qué consistieron esos problemas y quiénes aprovecharon esa situación para poder beneficiarse en sus causas propias o en causas de terceros a los que querían ayudar. Entonces, ojalá se haga público el informe. Y desde ya hago votos porque así sea. ¿Y qué pasa? Es positivo que se haga, es un poco tarde, la verdad. ¿Y qué pasaría, doctor, si esta auditoría detecta irregularidades? Digo, ¿qué pasaría con los sorteos anteriores, con los procesos anteriores, si se detecta que en el origen, que es, son los sorteos, hubo irregularidades o hubo anomalías, doctor? Mire, pues dependería realmente del estado procesal en que las causas que habrían sido irregularmente sorteadas se encuentren, el que pueda o no subsanarse el problema. Porque si, por ejemplo, ya se han emitido sentencias, seguramente cabría hacer un análisis de la posible nulidad de los pronunciamientos. Que en cambio, si el asunto está en primeras fases de procedimiento y todavía no hay decisiones definitivas y firmes, entonces podría revertirse la situación encomendando el conocimiento de la causa a otro juez a través de un sorteo que sí sea regular. Entonces dependerá del estado procesal en que se encuentren las causas, pero además, retroactivamente, la verdad, en decisiones que no solamente se encontrarán firmes, sino que seguramente se encontrarán además ya ejecutadas por completo, el daño, el gravamen que se ocasiona a los justiciables es básicamente irreparable, ¿no? Pensemos en personas, por ejemplo, que hayan sido privadas de libertad como consecuencia de esto. ¿Quién les devuelve los días en cárcel, ¿no? O personas que se han visto privadas de su propiedad y a consecuencia de eso han tenido situaciones catastróficas a nivel de su familia, de su salud, etcétera. ¿Quién les devuelve eso? Eso no se devuelve. Entonces, habrá que ver en qué estado procesal se encuentran las causas para saber si la situación puede subsanarse. Oiga, doctor, pero este es un elemento adicional de todo este desbarajuste institucional. Le hacía la pregunta, si se detectan finalmente anomalías, ¿qué pasa con aquellos casos que ya fueron sorteados y que desembocaron en la finalización de procesos, gente que estuvo detenida, etcétera? Y al mismo tiempo digo, yo ato esto con el conflicto de la Contraloría. El hecho de que, claro, ahora, 4 años después, hay un segmento de la sociedad que está calladito respecto del Contralor Celi. ¿Ya? Y digo, hay cuestionamientos sobre los 4 años de Celi, si sus actuaciones fueron o no legales, qué pasa con los informes generados por esa Contraloría, con los IRPs, con el desvanecimiento de glosas o la ratificación de glosas y los procesos judiciales que desembocaron en sentencias con base en informes de Contraloría. Es un desbarajuste, doctor. Fabricio, yo coincido, hay una crisis institucional muy seria. Más allá del ejemplo de la Contraloría, podemos ver lo que en este mismo momento está aconteciendo dentro de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos. Yo creo que en buena medida la crisis institucional que hoy vivimos, que no es la primera de nuestra historia, porque nosotros tenemos estos ciclos periódicos en que hay crisis institucionales que crecen y crecen y crecen hasta que eventualmente llega algún nuevo sumo sacerdote y descabeza a todos, ¿no? Y otra vez todos a su casa y otra vez nuevas instituciones y refundamos la patria desde cero. Y ese es justamente el problema de nuestras crisis de institucionalidad, que en el Ecuador existe muy poco respeto a la institucionalidad. Los ecuatorianos nos hemos mal acostumbrado a que si algo no lo gusta lo cambiamos al apuro, no nos importa con quién o cómo, y luego nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias de cómo se manejaron las cosas. La permanencia del propio Contralor Celi en su momento en funciones fue una cuestión, por decirlo menos, polémica y complicada. Fue la decisión que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tomó.
Pero recordará usted que en ese momento ya fue polémico, que hubo múltiples señalamientos, inclusive asociaciones de perjudicados, de los pronunciamientos de la Contraloría o de las faltas de pronunciamiento de la Contraloría. Nadie hacía caso, todo el mundo se hacía de la vista gorda. Y hoy, quienes le señalan a Celi, quienes le tienen procesado a Celi, eran en ese momento, en cambio, sus adláteres, eran sus aliados. Hay miembros de la Asamblea Nacional en funciones en este momento, cuyos reportajes, entre comillas, de investigación, estaban transcritos de manera literal, sin referir fuente, en informes de la Contraloría. La máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado actuaba de consuno y mano a mano con el señor Contralor. Entonces, hoy se le cuestiona, porque del árbol caído todo el mundo hace leña, pero en su momento, cuando esta crisis institucional se origina con el ejemplo que usted pone, todo el mundo estaba callado y todo el mundo estaba contento. Porque mientras no nos perjudique directamente en la imagen o en cualquier otro rubro, no decimos nada. O mientras iba para el objetivo, ¿no? Correcto. Que creo que al final usted, me encanta el término que utilizó, del árbol caído todo el mundo hace leña. Y aquellos que avalaron, festejaron, aplaudieron esta forma inconstitucional o ilegal de mantener a un funcionario que no salió de un concurso, que no se principalizó, cuya permanencia como subcontralor también está cuestionada por el tema de la famosa acción de personal que rompió y que fue grabado esto, y que fue blindado por la Corte Constitucional tras un mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. O sea, termina siendo clamoroso esto, doctor. Efectivamente, es un proceso, como decía, por lo menos cuestionable, ¿no? Es exige un análisis más detenido de por qué nuestra institucionalidad no es sólida. Pero esto es un ejemplo de un proceso histórico muy complejo, porque en el Ecuador tenemos esta tradición de no respetar la institución. Me piden que le pregunte, doctor, si usted considera que se hay que revisar o no cómo fueron elegidos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional. Mire, Fabricio, yo le soy franco. Creo que hay un problema anterior, otra vez volviendo a estos temas de crisis institucional, hay un problema anterior a la designación misma, que es el cese de los otros. Que nos hubieran gustado o no nos hubieran gustado, finalmente esos estaban en funciones y habían entrado por un procedimiento que cuando se les eligió, supuestamente era el procedimiento regular y ordinario. Y esa cuestión está en conocimiento de la Corte Constitucional del Ecuador, en manos de la jueza sustanciadora, que es la doctora Carmen Corral Ponce, y pendiente de un pronunciamiento desde hace ya casi 2 años. Entonces, si es que la Corte Constitucional arribara a la conclusión de que efectivamente la cesación de los jueces fue irregular, puede ser que no, puede ser que diga es totalmente regular, aunque no tenía base legal. Se hizo con fundamento en decisiones del Consejo de la Judicatura que no tenían un sustento legal. Pero si llegara a la conclusión de que estuvo bien, no pasa nada. Pero si llegara a la conclusión de que estuvo mal, la designación de los 26 temporales sería irregular. El proceso de designación de los nuevos sería irregular. Aparte de eso, hay un problema con el concurso en sí, más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tiene que ver con la legitimidad del proceso y la opacidad del proceso. La legitimidad porque primero se convoca a veedurías ciudadanas y cuando los veedores ciudadanos empiezan a pedir información al Consejo de la Judicatura sobre ciertos aspectos del concurso, el Consejo se niega a darles. Y las veedurías ciudadanas empiezan a retirarse, inclusive la de la Comisión Anticorrupción. Y la opacidad porque nunca hubo una información muy clara de los criterios utilizados para tomar ciertas decisiones. Le pongo un ejemplo. Se supone que todos estos jueces entraron por periodos de 9 años. Eso es lo que en teoría tendría que pasar. Pero a una de las personas elegidas, con una excelente calificación, una persona además cuya trayectoria yo conozco a nivel personal, y es un excelente jurista y una excelente jueza, le dicen usted por 6 años, no por 9. Y eso no se dice afuera. ¿Y por qué no se dice afuera? ¿Por qué es opaco esto? ¿Por qué hay estas manipulaciones también? Ya no de sistemas informáticos, sino de procesos formales. ¿A quién beneficia? ¿Qué es lo que se quiere obtener?
Entonces, yo personalmente creo que el concurso no fue lo que pudo ser. Uh-huh. Y que el antecedente del concurso también es cuestionable. Y que la Corte Constitucional ya debería decir algo. Así sea, así sí, no pasa nada, todo está muy bien, no quiero pronunciarme. Pero algo debería decir. Doctor, y para cerrar, hemos hablado solo de los jueces. Pues nadie habla de los fiscales, que también han cometido errores. Y le voy a mencionar dos muy recientes que tengo en la cabeza en este momento. Dos muy recientes. El uno, por errores de la fiscalía, resulta que una jueza decidió declarar la nulidad del proceso contra Bucarán, que tuvo que regresar a la fase de indagación previa. El tema de la investigación esta por la supuesta compra de insumos médicos para el Hospital de Elías de Guayaquil. Y dos, la decisión de la Fiscalía de Guayas, inicialmente, de señalar que no encontró elementos para vincular a la alcaldesa Cintia Viteri con el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil el 18 de marzo del año anterior, que fue reconocido por la propia alcaldesa. Ya, por lo cual ayer la fiscal general del estado dispuso que ese caso venga a una dependencia de Quito. Grafico dos ejemplos muy recientes, pero poco nada se habla de los errores de la fiscalía, doctor Juan Pablo Albán. Lo que pasa es que en este momento, Fabricio, en el imaginario colectivo de los ecuatorianos, la fiscalía es una suerte de entidad impoluta. No se puede hablar de la fiscalía. Yo mismo, cuando he cuestionado a la fiscalía y le he señalado a la fiscalía, enseguida me ha caído todo el mundo a criticar que yo le cuestione a la fiscalía, con un troll center organizado desde dentro de la propia fiscalía de decir. Entonces, eso, el que no podamos hablar de ciertas instituciones y señalar sus errores, como en su momento fue con la Contraloría del señor doctor Celi. No se podía hablar de lo que hacía la Contraloría, estaba más allá de cuestionamiento. Eran dogmas de fe sus resoluciones. Y asimismo las acusaciones de la Fiscalía parecen serlo. Eso es un problema, eso también refleja la falta de cultura institucional que tenemos en el Ecuador, porque el rol de los ciudadanos debe ser criticar, debe ser cuestionar, debe ser señalar a las entidades que están haciendo mal su trabajo. En el primer ejemplo que usted refiere, por cierto, esa fiscal es una fiscal acostumbrada justamente a presionar jueces. A un juez del Complejo Judicial Norte en Quito le inició una investigación con escuchas telefónicas, allanamiento y demás, porque no le gustó un pronunciamiento que se emitió. Y hoy contra ella hay un proceso de investigación, que obviamente la fiscalía no avanza, por fraude procesal, por haber tratado de empapelar a un juez que no había hecho nada mal. Si esa es la calidad de fiscales que tenemos, ¿cómo no se van a equivocar adrede o involuntariamente? Pero eso no lo queremos ver, porque quien encabeza en este momento la fiscalía le vemos como una especie de zar anticorrupción. Pero dentro de la fiscalía también hay problemas, y entre otros, hay corrupción. Correcto, doctor. Le agradezco por estos aportes para el debate público sobre lo que está pasando con la justicia, tanto a nivel de jueces cuanto a nivel de fiscales. Muy amable, doctor Juan Pablo Albán. Un gusto, Fabricio. Muy gentil. Juan Pablo Albán Alencastro, aquí en A Primera Hora, 7:30, dos saludos. Primero a Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo a nuestra audiencia que ya está conectada a través de nuestro canal Majestad Televisión Enlazados. Tras la finalización de la primera emisión del informativo junto al colega y amigo Osvaldo Garzón, ya estamos enlazados con Santo Domingo de los Áchilas con nuestro canal. Y también me cuentan que nos están escuchando desde Aeropolicial, los amigos de Aeropolicial. Les envío un abrazo. Gracias por confiar en este producto informativo A Primera Hora, a los amigos de Aeropolicial. 7:30 en A Primera Hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión.
El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32, gracias por la sintonía. De lo jurídico pasemos a lo económico y en lo económico hablemos de lo productivo. Porque la pandemia golpeó a un montón de sectores, golpeó a todos los sectores, a unos más, a otros menos. Quiero saber cómo le fue al sector textil en el contexto de la pandemia. Javier Díaz está con nosotros, él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Textil y está con nosotros justamente aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Fabricio. Un gusto, gracias por el espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias. Quiero partir justamente sobre la situación actual. Vamos a hablar también de las últimas decisiones arancelarias. Pero quiero preguntarle cómo está el sector textil, cómo está en el contexto de la pandemia luego de estos 16 meses desde que comenzó la emergencia sanitaria. A ver, yo creo que sí es importante efectivamente contextualizar, situar a la industria. Nosotros en el año 2020 caímos prácticamente un 40% en nuestras ventas. Eso significa una pérdida de más de 500 millones de dólares de facturación y se perdió prácticamente un 30% del empleo. Esos son más de 40 mil personas que lastimosamente dejaron de estar en nuestro sector. Perdimos más del 10% de nuestra producción en volumen. Es decir, fue un año realmente terrible para la industria textil y confección. Probablemente fuimos uno de los cuatro sectores manufactureros con más problemas, siendo uno de los más grandes que hay en el país. Entonces, ha sido muy duro. Lo que va de este año, ha habido una ligera recuperación si nos comparamos con el 2020, pero realmente comparado con lo que sería un año normal, seguimos 30% abajo. Eso es una realidad que vivimos todos los días en las empresas. Hubo obviamente empresas que no volvieron a abrir más sus puertas, empresas de hilatura, empresas de acabados, empresas de confección, que lastimosamente a nivel de distintas ciudades del país tuvieron que cerrar, y por eso es que se generó el desempleo que se generó. Entonces, sí ha sido una etapa sumamente compleja para la manufactura textil, para la manufactura de confección, y por eso la necesidad de esta reactivación urgente para retomar la senda de la generación de riqueza y la generación de empleo. Ahora, dentro de ese rubro, tenemos un gobierno que está a puertas de cumplir 2 meses. En poquito más de una semana serán 2 meses de la administración de Guillermo Lasso. ¿Usted siente que ya se han tomado decisiones contundentes que nos permitan saber cuál es el derrotero en el ámbito económico y productivo del cual evidentemente podría beneficiarse o no la industria textil? Javier Díaz. Yo creo que la primera decisión contundente que abarca un sinnúmero de efectos, o que tiene un sinnúmero de efectos, es la forma como el gobierno ha manejado la vacunación. Realmente eso es algo de aplaudir, de agradecer, porque es un factor que nos va a ayudar en todo sentido, nos va a ayudar en lo psicológico, nos va a ayudar en lo productivo, nos va a ayudar en lo económico, va a permitir que la gente pueda reactivarse. Entonces, ahí hay una primera acción contundente del gobierno, y que nosotros además nos hemos unido a esa invitación que nos hizo el presidente de ayudar a coordinar la masificación de la vacunación. Y se han visto las cifras, ¿no? Las cifras son impresionantes. Ayer más de 300.000 personas se han vacunado, llevamos 4 o 5 días superando los 200.000, es realmente algo importante. Después ha tomado una decisión que llevábamos esperando 4 años y que es lo que seguramente profundizaremos más en esta entrevista, que es el tema de la reducción de aranceles en materias primas, en insumos, en maquinaria, que es algo que en 45 días de trabajo intenso el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Producción, del Viceministerio de Industrias y del COMEX, ha aprobado, y que realmente es algo muy, muy ventajoso. En el tema económico, por supuesto que es más complejo, ¿no? En los temas, sobre todo en lo macroeconómico, es más complejo, pero al menos se ve una decisión de generar un nuevo espacio para todo lo que es la actividad productiva y la actividad de inversiones. Y por seguro eso terminará siendo beneficioso para lo macroeconómico y sobre todo para lo micro, para la gente, para la generación de empleo, que es en este momento, yo creo, después de la vacunación, el siguiente paso más importante que debe tomar el país.
Correcto. A ver, la semana anterior se tomaron decisiones en el plano arancelario por parte del Comité de Comercio Exterior, liderado por el ministro Julio José Prado. ¿Esas decisiones que fueron anunciadas la semana anterior benefician al sector textil, Javier Díaz? A ver, la decisión que ha tomado el gobierno de reducirle el arancel a 671 subpartidas incluye 81 sectores de la industria. Y dentro de ellos, obviamente, que estamos los textileros y los confeccionistas del país. A nosotros se nos han incluido 46 subpartidas arancelarias que están repartidas entre materias primas, que puntualmente son fibra de algodón y ciertos hilados sintéticos. Tenemos un sinnúmero de insumos para la producción, que son principalmente químicos, colorantes, algunos productos de acabado textil. Y después está todo el grueso de maquinaria para hilatura, tejeduría, acabados, confección, etcétera. Y también se ha incluido un insumo que era sumamente importante para muchos de los confeccionistas del país, que es el papel de sublimación, que es un papel que permite transferir la imagen de cualquier diseño a la tela. Entonces, se abarcó todo el pedido del sector en estos productos. Como digo, llevábamos casi 4 años atrás de esto. El anterior gobierno no quiso tomar una decisión al respecto en materia industrial. Sí lo hizo para otros, agricultura, camarón, pesca, etcétera, pero para los industriales no. Y en estos 45 días iniciales de este gobierno, con ese liderazgo del presidente, el liderazgo del ministro, de la viceministra, se logró que se haga realidad, algo que obviamente va a beneficiar en el corto, mediano y largo plazo, y que se irán viendo los resultados poco a poco, pero que ya es una muy buena señal para especialmente volver a invertir y volver a producir, y que eso será lo que nos traiga empleo. Pero ¿cuál sería el resultado inmediato, el efecto de muy corto plazo de estas decisiones, Javier? Lo voy a decir y espero no lo tomen a broma, pero es realmente el primer efecto de corto plazo. Es un tema básicamente mental, es de confianza, es una señal de apueste. Luego se irá viendo, obviamente, los primeros meses, mientras no haya un incremento en el consumo interno, difícilmente las empresas van a importar más materia prima o más insumos o más maquinaria. Pero poco a poco uno ya sabe que tiene esta opción de reducir el costo de la inversión, de reducir el costo de la producción, y por tanto se va a empezar a sentir. Pero realmente en el cortísimo plazo va a haber un efecto principalmente de mental y de confianza en las personas del sector. Ahí hablamos del cortísimo plazo, ya. A mediano plazo, ¿usted cree que esto ya permita generar nuevas inversiones, que sea una señal poderosa para ese objetivo, Javier? Yo creo que, sumado a la vacunación, definitivamente que sí es una medida que impacta positivamente. Por supuesto que faltan muchas cosas en la agenda de competitividad, que se está trabajando también, vale la pena decir, y que esperamos que ya una vez que todo este combo de acciones esté funcionando, ahí sí y los efectos sean mucho más evidentes. Pero yo creo que es importante decir que este tipo de decisiones sí van a contribuir, porque, a ver, el consumo poco a poco se va a mejorar. El momento que estemos inmunizados, el momento que ya la población en su mayoría esté vacunada, el momento que empecemos a ver que la gente vuelva a tener confianza de salir con más tranquilidad, va a haber más consumo. Y el momento que hay más consumo, definitivamente eso hará que las empresas tengan mayor facilidad de reactivarse. Y ahí es donde se va generando este círculo virtuoso que todos estamos anhelando desde hace ya 17 meses, y que sabemos que no va a ser, reitero, no va a ser en los próximos 6 meses, no va a ser tan fácil, pero sabemos que ya para el 2022 el horizonte es mucho mejor. Pero reitero, se necesita atacar la agenda de competitividad, por supuesto que sí, y hay que formarla o construirla conjuntamente entre públicos y privados. Ahora bien, dentro de esa agenda de competitividad hay un norte que ha sido trazado por el gobierno del presidente Lasso. El presidente Lasso ha anunciado que buscará la apertura comercial. Está en ciernes la posibilidad de un acuerdo comercial con México, que es un requisito sine qua non para que el Ecuador pueda convertirse en socio de pleno derecho de la Alianza del Pacífico. El gobierno ha calculado, nos lo dijo hace un par de semanas que estuvo por acá Julio José Prado, que nos atendió en una entrevista
entrevista. La idea sería hasta diciembre concretar el acuerdo comercial con México y hasta julio del próximo año el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico como socio de pleno derecho. Al mismo tiempo, esta semana el presidente Lasso, en un par de encuentros, el uno con su gabinete productivo y el otro en un encuentro internacional, ratificó la intención de comenzar una negociación con Estados Unidos para un acuerdo comercial. Este rubro de los acuerdos comerciales, ¿cómo es visto por el sector textil? Porque hay quienes piensan que evidentemente esta apertura comercial podría eventualmente liquidar al sector textil. Javier Díaz. Sí, a ver, la verdad que la negociación con México es una negociación compleja, eso hay que tenerlo muy claro y hay que decirlo. Estamos convencidos de que si se negocia correctamente temas específicos como son las normas de origen, las mesas de la mesa de acceso a mercados y otras disciplinas, no nos olvidemos que son cerca de 20 disciplinas, se puede llegar a tener un buen acuerdo. Y bueno, nosotros como sector le hemos dicho al anterior y al actual gobierno lo mismo, le hemos dicho con México negociando correctamente tendremos oportunidades y sabremos también cómo de alguna manera defender cualquier amenaza que pueda tener el sector. Lo importante es al menos la oportunidad de tener un mercado que es muy grande. Después de Estados Unidos, eso sí es un objetivo fundamental, tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería una herramienta enorme para hacer que el sector crezca y por tanto haya más opciones de empleo, porque Estados Unidos es el principal comprador de ropa en el mundo. Nosotros ya tenemos cierta presencia de nuestros productos en ese mercado, pero tenemos unos aranceles altísimos para entrar allá. Entonces es importantísimo lograr que ese acuerdo se firme y ojalá sea para el próximo año, porque realmente nos va a dar un empujón enorme. Ahora, dentro de la agenda de competitividad, estimado Fabricio, hay cosas mucho más poderosas quizás, por ejemplo, el tema laboral, es un tema que se tiene que trabajar y que yo creo que hay una apertura, hay trabajo público, hay trabajo privado, hay trabajo entre trabajadores, empleadores, para llegar a un consenso sobre cómo lograr que esos 6 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo pleno lo logren tener en el mediano plazo. Entonces, la reforma laboral es clave. Y también es importante, Fabricio, dentro de esa agenda de competitividad, apuntarle a bajar toda la carga burocrática o tramitológica que tienen las empresas y que, aunque uno no lo crea, significa no solamente un problema de tiempo, que ya de por sí tiempo es plata, sino realmente es un problema de costos, porque hay tantas cosas que cumplir con una y otra entidad a cada rato, que si eso no se reduce, nunca seremos competitivos. Pero hay más cosas, Fabricio: logística, formación profesional, hay que investigar, hay que hacer desarrollo, innovación. O sea, la agenda es muy grande y hay que ir paso a paso, y yo creo que hay una buena decisión por parte del ministro de la Producción de llevar adelante este proceso construido con públicos y privados, como decía hace un momento. Yo le voy a leer un mensaje de uno de nuestros oyentes internautas que escribe lo siguiente: para que haya más consumo necesitamos más trabajo. Con una apertura de los mercados solo se incrementará la importación de productos y podemos olvidarnos de más puestos de trabajo. ¿Usted qué le responde este comentario de un oyente internauta que está aquí conectado con nosotros? Primero, agradecerle por el comentario y darle toda la razón que se necesita más trabajo, porque efectivamente eso es la clave para que empiece la sociedad en su conjunto a salir adelante y que los hogares estén primero más tranquilos y segundo mejor. Pero sobre lo segundo, decirle que a la competencia no le debemos tener miedo, a la competencia más bien que es legal, esa competencia que es buena, le va a beneficiar al consumidor y le va a beneficiar al productor, porque al productor lo va a obligar a mejorar. Y lo importante es eso, ¿no? Lo importante no es quedarse diciendo, bueno, el mercado tiene que ser para nosotros. No, el mercado es para el mejor. Y el mejor puede ser local o de afuera. Y nosotros nos tenemos que ganar a nuestros consumidores. Por supuesto que necesitamos una buena, como digo, una buena estructura productiva y una buena estructura país. Pero no podemos irnos en contra de la competencia leal, la competencia legal. Lo que sí, Fabricio, aprovecho ese comentario del internauta para decir, lo que sí debemos combatir y combatir frontalmente y lograr de alguna manera erradicarlo es el comercio ilícito, porque ese sí nos va a quitar puestos de empleo, porque contra ese es imposible competir. Contra las importaciones legales se puede competir y de hecho competimos, pero contra el comercio ilícito que ha inundado nuestro mercado por años,
Ese sí es un mal, esa sí es una pandemia productiva que nos tiene muy golpeados. Correcto, Javier Díaz, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa con el sector textil y qué pasa con la producción y la economía. Muy amable, Javier. Muchísimas gracias, Fabricio, siempre a las órdenes, un saludo a todos. Gracias a Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, aquí en A Primera Hora, 7:47. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Y ya que hablamos de producción, hablemos del pollito, de los pollos, del mes del pollo. Por favor, la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, mediante sus asociados, agrupa la producción nacional del 85% de carne de pollo, 70% de carne de pavo, esa es mi favorita, y 35% de huevitos de mesa. CONAVE, alimentamos al país con proteína de calidad. Consorcio Recovag, líder en gestión de residuos, administra la flota que recolecta el 70% de la basura que se produce en la capital. Recovag, flota operativa al 100% por su bienestar. Atención, el Colegio de Abogados de Pichincha invita a los abogados, tanto del colegio cuanto del foro, a vacunarse en las instalaciones de la Universidad UTE en la Avenida Occidental, muy cerquita del Hospital Metropolitano, para que más o menos tengan una referencia, hasta este sábado 17 de julio, inclusive desde las 8 horas hasta las 15 horas. No dejes de vacunarte por tu salud y de tu familia. Mensaje de la presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la doctora Yolanda Yupangui. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos aquí en A Primera Hora. Gracias por la sintonía. Rocío Rosero nos atiende en este momento de modo telemático. Ella es vocera de la Coalición Nacional de Mujeres. ¿Cómo le va, Rocío? ¡Qué gusto! Gusto enorme, Fabricio. Buenos días a su audiencia. Gracias por atendernos, Rocío. A ver, luego de casi dos meses desde que Guillermo Lasso se sentó en el solio presidencial, ¿tenemos ya claridad, o todavía es muy pronto para hacerlo, sobre lo que podría ser la política pública respecto del combate a la violencia contra la mujer, contra los niños, niñas, adolescentes, que es un tema que evidentemente preocupa a la coalición que usted integra, Rocío Rosero? Muchísimas gracias por este espacio. Es una preocupación, como usted ha señalado. Todavía no tenemos una respuesta concreta. Usted recordará que el 8 de marzo, en el marco de la campaña, el presidente Lasso se comprometió con varios elementos centrales. El primero de ellos era la garantía y el respeto de los derechos humanos, de las convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia como una política pública, en buenas cuentas, no solo ética laica y Estado laico, sino también el tema que tiene que ver con la inversión pública. Y por eso nosotras, bueno, habíamos venido insistiendo desde la campaña en el pacto político y fiscal por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas, que tiene precisamente como eje central estos aspectos: el respeto a la garantía de derechos humanos de las mujeres y el funcionamiento del presupuesto general del Estado, la reasignación de recursos para la inversión pública en esta materia, dándole la prioridad que se requiere. No es posible seguir arrastrando este esquema anterior de que la política fiscal trata a la dignidad y a la vida de las mujeres como un tema absolutamente residual o marginal. No está en el espectro de las prioridades de la política fiscal. Y este es un cambio que propone el Pacto Político y Fiscal por el Derecho de las Mujeres y Niñas a una Vida Libre de Violencias. ¿Usted siente que eso no está en este gobierno, en el espectro? ¿Estuvo en el gobierno anterior o no, Rocío? No estuvo en el gobierno anterior, lamentablemente, incluso porque se tomaron decisiones de quitar las prioridades, por ejemplo, al proyecto de inversión para la aplicación de la ley y al proyecto de inversión para la prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes. Es decir, se quitó la responsabilidad del Estado. Pero sí está en la promesa que hizo el presidente a las mujeres ecuatorianas, que firmó el 8 de marzo. Nosotras esperamos que ahora, alrededor ya de los 60 días de gobierno, el presidente en las próximas semanas tome decisiones para reasignar recursos
fortalecer a la Secretaría de Derechos Humanos, a los servicios de protección integral, que son los únicos mecanismos que van a poder territorializar la ley. O sea, en este momento no tenemos señales todavía contundentes en ese sentido. Hemos dialogado y sabemos que están encaminadas algunas acciones, pero por ejemplo necesitamos que se promulgue el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia como política de Estado. Esto significaría, entre otras cosas, precisamente que se le dé una prioridad a la asignación de los recursos que corresponde para el conjunto de instituciones, no solamente para la Secretaría de Derechos Humanos. Recuerde, Fabricio, que la ley prevé que hay 22 instituciones responsables de la política de prevención y erradicación de la violencia. Por lo tanto, requerimos que ese presupuesto funcione de manera adecuada para esas 22 instituciones. Recuerde además que nosotras estamos planteando que los costos de la violencia, a partir de justamente del análisis de costos de la violencia, tienen un impacto no solo en los derechos individuales, en los derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes de violencia, sino que tiene un impacto económico en las empresas, en las microempresas, en las comunidades, en las familias. Y este costo es de alrededor de 4.608 millones de dólares al año. Esto es parte del Producto Interno Bruto. Eso es lo que proponemos cambiar nosotras con el Pacto Político y Fiscal por el Derecho a una Vida Libre de Violencia. Darle la vuelta, incluir recursos en la prevención de la violencia como un elemento esencial y, digamos, de alguna manera cambiar este esquema de pérdida-pérdida, ir a un esquema de ganancia, ganancia de la sociedad, ganancia y cultura de paz, de respeto a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas ecuatorianas. ¿Se acuerda, Rocío, que en 2017, creo que fue una de las poquísimas veces que el presidente Lenín Moreno fue a la Asamblea Nacional, él personalmente, con la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, entregaron el proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra la mujer a la Asamblea? ¿O el compromiso del presidente de la Asamblea de la época, José Serrano, de tramitarlo hasta antes del 25 de noviembre, me parece que es el día de la conmemoración de la no violencia contra la mujer? Lo hicieron, yo recuerdo clarito que fue un sábado, casi a la medianoche más o menos, pero cumplieron con el compromiso. El tema es, ¿qué pasó después de la aprobación de esa ley? Porque entiendo que el presupuesto se redujo ostensiblemente. Alguna vez yo conversé aquí en este espacio con Sibel Martínez, la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y Sibel me decía que del presupuesto de 5 billones de dólares, les redujeron a menos de $1 millón, $900,000 más o menos. ¿Qué pasó con la ejecución o la aplicación de la ley, Rocío? Bueno, yo diría que lo que pasó fue que no solamente es posterior a la aprobación, sino que durante la aprobación el Ministerio de Finanzas hizo un informe de trámite declarando que la ley no tiene impacto presupuestario. Es decir, eludió el Ministerio de Finanzas de ese entonces la responsabilidad de asignar los recursos correspondientes para la aplicación de la ley. Y esto hace que las autoridades de turno y el compromiso presidencial de Moreno en ese momento hagan que haya un proyecto de inversión, no un proyecto que esté en, digamos, no una acción programática que esté en el gasto corriente del Estado, sino un proyecto especial de inversión prioritaria, supuestamente. Pero eso es lo que se quita luego cuando en el 2019... ¿no es cierto? En marzo del 2019, de marzo a junio, se desmantela prácticamente todos los programas de inversión social y se deja como única política social los bonos y las transferencias económicas. Y esto significa una pérdida enorme. Los dos factores juegan a la larga con este problema. Entonces, la verdad es que no sirve de mucho tener una ley y tener una estructura, una Secretaría de Derechos Humanos débil, esquilmada al máximo porque se le ha reducido a menos de un tercio de lo que deben, por ejemplo, los servicios de protección integral. Tienen 2-3 personas cuando más para atender 3 provincias, un psicólogo y una trabajadora social o un psicólogo y una abogada. O sea, no se puede, se ha recortado el Estado de manera irracional, sin priorizar, sin tomar en cuenta que los servicios de protección integral son servicios básicos, son servicios fundamentales para la prevención y erradicación de la violencia, porque son los que van a activar
todos los mecanismos de atención a las víctimas y van a promover además, ¿no es cierto?, que conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, la implementación de la ley en todos los territorios del país. Si no tenemos esa visión de país, de territorialización de la ley, va a ser muy difícil. Entonces, requerimos un pacto fiscal por la vida libre de violencia de las niñas y mujeres con recursos, con una decisión presidencial que priorice la prevención de la violencia para que haya nuevos rumbos y nuevos vientos. Ahora le van a decir, Rocío, le van a decir que en este momento eso siendo importante no es urgente porque las urgencias están asociadas al manejo económico, a la reactivación productiva, al país pospandemia, al plan de vacunación. Y probablemente este tema que es tan importante, que mire usted cómo la pandemia, de alguna manera, y me da la impresión de que la sociedad no ha reaccionado, ¿no? La pandemia nos ha abierto los ojos con unas cifras espeluznantes de violencia intrafamiliar, de gente que se ha quedado en la casa y que ha sido lamentablemente objeto de violencia intrafamiliar. Y me parece que la sociedad no ha abierto los ojos en ese sentido. Pero le van a decir que esto puede esperar, porque hay otras prioridades y no hay recursos fiscales para una política pública de largo aliento, Rocío. Lo que sucede es que justamente ese es el clic que tienen que dar las autoridades del Frente Económico y el propio presidente. Él está muy sensible con respecto al tema. Lo que se requiere es cambiar el enfoque de la política fiscal y no seguir tratando como un elemento marginal de la política fiscal el tema de la prevención y erradicación de la violencia. Significa, digamos, incluso en el mediano y largo plazo, entrar en un nuevo esquema de funcionamiento que le permita al Estado dejar de omitir sus responsabilidades, por un lado, pero por otro lado, ahorrar o incluir en su programación recursos que incluso los podría recibir. Las mujeres están pagando $2 billones anuales por el costo de la violencia. El Estado está dejando de recibir alrededor de 480 millones en impuestos por los costos de la violencia. Necesitamos entonces hacer el clic, darle la vuelta y saber que no se necesita una gran inversión de miles de millones de dólares, se necesita una inversión que tiene que ser, y este es el otro tema que tiene que culminarse ahora la decisión, un costeo de la aplicación de la ley. ¿Cuánto cuesta anualmente para que cada una de las instituciones cumpla con su obligación en el marco, obviamente, de lo que significa la situación actual fiscal? Pero pensando en que la prevención y la erradicación de la violencia es un elemento que va a ayudar, que va a aportar en la recuperación pospandemia, no es posible seguir pensando con un lado del cerebro y cerrando los ojos, cerrando el un ojo y mirando de manera ciega. Es hora de hacer esta recuperación post-pandemia desde el enfoque de la inclusión, de la igualdad y de una vida libre de violencia. Ahora, yo le pregunto al mismo tiempo, ¿se puede hacer con la actual institucionalidad, tomando en cuenta los cambios que se generaron en el gobierno de Lenín Moreno, o habría que crear una nueva institucionalidad ahora mismo con el presidente Lasso y tal vez esa institucionalidad liderada por Bernarda Ordóñez, que es la secretaria de Derechos Humanos? ¿Cómo le ve usted esa parte, Rocío? Bueno, nosotras habíamos propuesto efectivamente que con la misma institucionalidad, subiéndole de jerarquía, es decir, convirtiéndole a la Secretaría de Derechos Humanos en un ministerio de derechos humanos que contenga un viceministerio de la igualdad de las mujeres, porque ya tiene una entidad para las personas de las diversidades sexogenéticas, en donde haya la subsecretaría de prevención de la violencia, efectivamente, y todo lo que es el Consejo Nacional de Igualdad de Género, es decir, la racionalización de los recursos del Estado para potenciar esta institucionalidad que permita realmente hacer rectoría de política pública, trabajar de manera entre pares, entre los ministerios, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Finanzas y todos los ministerios sectoriales que son parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia. ¿Qué es eso? Eso no es una erogación económica adicional, eso es una racionalización
Sí se va a requerir fortalecer los servicios de protección integral, claro que sí. El ideal es que tengan 7-8 funcionarios. Probablemente no sea posible ese número en este momento. 7-8 por 46, multipliquemos. Entonces sí es posible ponernos un esquema medio que permita que la aplicación de la ley funcione, que permita que haya un presupuesto adecuado, que haya un flujo para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado. Es decir, lo que se necesita es racionalizar, reconstituir la institucionalidad y potenciar los recursos. Pero por otro lado, las alianzas con la empresa privada, con las universidades, el fortalecimiento de las alianzas con la sociedad civil es muy importante. No va a haber posibilidades de que el Estado, en toda su magnitud y cobertura, pueda hacer solo la aplicación de la ley. Tiene que construir alianzas en los distintos territorios, desde las juntas parroquiales, desde los clubes deportivos, desde, es decir, todas las organizaciones sociales. Y obviamente las ONGs y las organizaciones feministas y de mujeres que estamos trabajando en todo el territorio nacional, que somos, digamos, tenemos la experticia, el conocimiento y somos dolientes de esta causa. Nos responsabilizamos, la conocemos e impulsamos, y este tipo de alianzas tiene que fortalecerse. El presidente Lasso habla del país del encuentro, que ese sea el encuentro, ¿verdad? Que multiplicar la posibilidad de tener un sistema nacional de prevención de violencia funcionando en articulación con la sociedad civil en todo el país, pero con los recursos y el financiamiento que se requiere, y sobre todo con una decisión política de que esta sea una prioridad del Estado y del gobierno nacional. Correcto. Rocío, estamos pendientes de aquello porque este es un tema también urgente y ojalá que no se quede a la saga. Le agradezco, Rocío, por el tiempo. Que tenga un buen día. Un buen día, Fabricio. Muy gentil. Gracias. Encantado de saludarle a Rocío Rosero, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre la política pública para combatir la violencia contra la mujer, los niños, las niñas y las adolescentes. Que es un tema, insisto, que ha tenido sus complejidades en el contexto de la pandemia. Hay cifras realmente espeluznantes del incremento de denuncias por casos de violencia en el hogar, justamente asociadas al confinamiento. Es un tema que hay que analizarlo, y aquí evidentemente el papel de la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera Bernardo Ordóñez, será fundamental, y obviamente la asignación de recursos. Pero además, no solamente el tema de los recursos, ¿no? Le envío un abrazo a Tamara Hidrobo, que siempre participa con este espacio. Dice Tamara, las luchas no solamente tienen que ver con institucionalidad de presupuestos, también tiene que ver con sentires, con emociones, con las vidas. No logramos llegar a cambiar la realidad de las mujeres de otros sectores populares, rurales, indígenas, si es que no llegamos a los sentires de sus realidades. Si no comprendemos esas realidades y si no nos hacemos a un lado para que desde voces propias trabajen esos cambios, nos quedamos solamente en el discurso. Yo me incluyo, dice Tamara, justamente a propósito de este tema que estamos conversando a esta hora. 8:05, esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas.
8 de la mañana con 6 minutos. Continuamos hablando de qué es lo que pasa en el municipio de Quito, esta crisis que vive la ciudad capital. Y para ello vamos a establecer contacto con André Benavides. Él es jurista, para saber si hay un sustento jurídico para que Jorge Yunda se mantenga como alcalde de Quito. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimada Silrad. Un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Majestad. Quisiera iniciar precisamente con este tema. Ayer la procuradora del municipio, Gabriela Obando, le restó importancia a sus criterios jurídicos. Ella señaló, nosotros precisamente en este espacio le habíamos preguntado, ella estaba defendiendo el tema de que el alcalde sigue como alcalde por las medidas cautelares y todo el tema de las acciones que ha puesto para mantenerse en el cargo. Al respecto, leímos este tuit suyo, generado desde su cuenta de Twitter. Los concejales de Quito no pueden ser removidos por inasistencia a las sesiones del consejo, que han sido convocados por un alcalde removido y sin competencias. Las convocatorias carecen de validez jurídica y no se configura la causal del artículo 334, literal C del COTAD. Por favor, explíquenos cómo es este tema, porque ayer la procuradora metropolitana pues decía que le sorprendía mucho esta declaración y esta posición suya. Explíquenos, por favor, desde su lado, desde el lado como jurista, como conocedor del tema. Perfecto, Silrat. A ver, varias consideraciones de orden jurídico y constitucional. El doctor Yunda ya no es alcalde de Quito. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a través de una sentencia. Ya existe una sentencia ejecutoriada en el cual se indica que el señor Yunda ya no es alcalde de Quito. Por lo tanto, él ya no puede hacer ningún tipo de convocatoria. Cualquier tipo de convocatoria a las sesiones del Consejo Metropolitano son irritas, no tienen validez jurídica. Ahora, se ha intentado imponer una posición, unas amenazas, en las cuales se dice que los concejales que inasistan a estas sesiones del Consejo Metropolitano pueden ser removidos, lo cual es falso, ya que el artículo 334, literal C del COTAD, establece que esa causal se configura con las convocatorias que tengan la naturaleza de válida. Las convocatorias que ha hecho el ex alcalde Yunda son irritas, no son válidas. Por lo tanto, ese tipo de amenazas son solo un tiro al aire que no tiene ningún tipo de consecuencia o efecto jurídico. Ahora bien, a mí me gustaría aprovechar este momento para señalar ciertos errores de bulto que se dicen y se hacen por parte de la procuradora del municipio de Quito y que a todos los quiteños nos deben preocupar. Primero, nos dice que se va a destituir a los concejales, lo cual demuestra su desconocimiento del COTAD, porque aquí se debe hablar de remoción, primer hierro jurídico. Segundo, en rueda de prensa dice que se va a abrir un procedimiento administrativo sancionador, cuando lo que se debe hacer es un control político en el ámbito de remoción, segundo hierro jurídico. También nos dice que existe una sentencia de medidas cautelares, cuando las medidas cautelares no tienen fuerza de sentencia. Son una resolución que es de carácter temporal, que eventualmente pueden ser revocadas. Tercer hierro jurídico. Y vamos a hablar de un cuarto hierro, pero ya en el ámbito político. Se amenaza a los concejales con una supuesta remoción, pero vemos que la remoción es con votos. Si no existen los votos, por lo tanto no puedes remover a los concejales. En ese sentido, creo que yo esperaba un criterio técnico, un criterio jurídico que contraargumente lo que yo he mencionado a través de redes sociales, pero lastimosamente solo he escuchado cierto tipo de comentarios, más bien me parece una lluvia de ideas, en las cuales no se ha demostrado por qué el señor Yunda debería seguir como alcalde de Quito. Por lo tanto, yo como quiteño, como ciudadano que vive en la capital de los ecuatorianos, me siento bastante preocupado, porque si no se puede sostener argumentos en un medio de comunicación, no me quiero imaginar a la señora procuradora cuando vaya a una audiencia
en la cual estén en juego los intereses y los más altos pretensiones que tenemos los quiteños. Es lastimosa ese tipo de actuaciones y vemos que realmente de los ecuatorianos, los quiteños que vivimos aquí en la capital, debemos sentirnos preocupados. Es decir que, según lo que usted nos ha explicado con estos hierros jurídicos que nos acaba de comentar, le pregunto esto y soy insistente en este tema, es porque para el día de hoy nuevamente el alcalde de Quito ha convocado sesión de consejo y de hecho estábamos mirando en el canal Teleamazonas hace pocos minutos cómo amanecían los exteriores del municipio de Quito. Estaban con bastante policía previo al movimiento que se pueda dar en horas de la mañana precisamente por este llamado de Jorge Yunda a una nueva sesión y con toda esta alerta que pues puso la procuradora también a través de sus redes sociales en el que señalaba que los concejales que no asistan podrían ser removidos. Usted entonces nos explica que si no hay votos no se puede dar ese proceso, es decir, que no es tan sencillo como decir que por el artículo del COTAT simplemente se los puede sacar del cargo. Totalmente de acuerdo, estimado Silrat. Como lo explica usted, el COTAD establece cierto tipo de procedimientos, ciertas causales. Y en el COTAD evidentemente existe un procedimiento para la remoción, en este caso, de los integrantes de los consejos metropolitanos, de los órganos legislativos, de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, se necesita una mayoría calificada para remover a un concejal. Entonces, cualquier tipo de amenaza de este estilo no deja de ser una venta de humo, un tiro al aire, y que en realidad yo podría decirles a los concejales de Quito que se despreocupen de ese tipo de actuaciones, de ese tipo de amenazas, que igual son irritas, no tienen fundamento jurídico, porque ni siquiera Yunda puede convocar y sesionar con el quórum necesario, ni siquiera tiene el quórum de instalación de la sesión, pero va a tener los votos para remover a los concejales. Entonces a mí me parece, como lo he dicho, una amenaza irrita. Ahora, doctor, quisiera también ir a otros temas dentro de este lío jurídico que existe y estos temas de esta crisis que hay en el municipio de Quito. Y quiero preguntarle a usted como jurista también, si no le llama la atención, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura abre expedientes, actúe también con celeridad cuando Yunda obtiene, le va bien, por decirlo de alguna manera, en los temas judiciales, cuando son temas a favor. Sin embargo, cuando no les favorece, ahí sí la justicia está acelerando los procesos, se ha anunciado este tema de que se abren los expedientes. ¿No le parece por ahí también, no le llama la atención de alguna forma? Por supuesto que como abogado y ciudadano me llama la atención este tipo de prácticas judiciales que hemos visto en los últimos días. Quienes hacemos derecho constitucional y todos los días presentamos acciones de protección, medidas cautelares, en contra de ciudadanos que tienen enfermedades catastróficas y no les dan los medicamentos, en contra de servidores públicos, servidores policiales que son destituidos sin el debido proceso, ahí sí no se nos dan las medidas cautelares en 3 o 4 horas, no se nos aceptan las acciones de protección en un tiempo tan rápido. Y claramente aquí vemos que existe algún tipo de irregularidad en estos procedimientos, porque es llamativo que, por ejemplo, se presente una demanda por violencia contra la mujer, una violencia intrafamiliar, y termina siendo una acción de protección. Presentan un juicio verbal sumario para el cobro de honorarios profesionales y terminan siendo unas medidas cautelares. Ahí vemos claramente que ni siquiera los funcionarios judiciales pueden hacer ese trabajo de carpintería jurídica. No pueden revisar la pasta de la demanda y decir, esto es una medida cautelar, una acción de protección. Lo cual nos llena de dudas a los ecuatorianos y a los quiteños. Y como abogado, realmente yo me siento sorprendido. Porque ese tipo de actuaciones, más aún, no solo por el trámite que se ha dado a estas acciones constitucionales, sino por las sentencias. Para quienes hemos revisado la sentencia de la jueza Domínguez, vemos que eso tiene errores bastante graves. Tiene errores que son inadmisibles. Parece que esos errores solo se pueden admitir a un estudiante de derecho, a un aprendiz de derecho, pero no a una jueza. Discúlpeme, ¿cómo se puede desnaturalizar la acción de protección y el alcance del control político en un gobierno autónomo descentralizado?
Ahora, y por eso vemos que existen este tipo de señalamientos y que en realidad preocupan al foro jurídico principalmente. Pero y respecto a estos señalamientos, la pregunta también iba enfocada al tema de si no le llama la atención que el Consejo de la Judicatura abra tan rápido expedientes para investigar los procesos, ya que están favoreciendo de alguna manera al alcalde. Es decir, como son acciones a favor del alcalde, ahí sí habría irregularidades. A ver, a mí me parece que el Consejo de la Judicatura está aplicando sus atribuciones constitucionales y legales. Pero claro, aquí a los ecuatorianos, a los ciudadanos, nos sorprende por qué lo hace de manera tan pronta. Pero ese cuestionamiento que hacemos es porque el Consejo de la Judicatura, en cambio, cuando son los casos del ciudadano común, del ciudadano de pie, ahí sí se lava las manos y se hace de la vista gorda. Es por esas cuestiones que nos debe sorprender este tipo de actuaciones. De ahí me parece que el Consejo de la Judicatura ha actuado en el marco de la Constitución y la ley. Se debe rechazar cualquier tipo de muñequeo en la justicia constitucional. Se debe rechazar cualquier tipo de muñequeo en la justicia ordinaria. Es inadmisible que este tipo de prácticas se estén realizando para favorecer a ciertos intereses. Obviamente que aquí estamos hablando bajo supuestos, bajo presupuestos. Ya la Fiscalía y la Justicia Ordinaria harán su trabajo y finalmente veremos si es que se ha cometido algún tipo de irregularidad. Quisiera también preguntarle por unas declaraciones que dio el alcalde de Quito, que dio Jorge Yunda, el alcalde removido. Él decía, ahora con esto de que, con este tema, con esta situación de que se abren expedientes, de que se está investigando a los jueces, a quienes tomaron y de alguna manera al juez Soto estaría aquí, y quien también la jueza que aceptó pues el tema este de las medidas parciales y que le dio las medidas cautelares parciales. Con esto lo que el alcalde preguntaba y se preguntaba y decía que con esto, ¿qué juez le va a dar la razón cuando cualquier juez que tome esta causa y que de alguna manera considere que los derechos del alcalde de Quito fueron afectados, va a ser investigado, va a entrar en procesos? Entonces decía que de alguna forma la justicia podría estar viciada ya en su caso. A ver, no necesariamente se puede dar un escenario de esas características. Obviamente que ahorita el doctor Yunda se siente en camino al despeñadero. Pero claro, ¿cómo no va a estar camino al despeñadero si la asesoría legal por parte de sus abogados han allanado ese camino para que esté ocurriendo lo que estamos viendo? Entonces no es de sorprendernos que existen este tipo de actuaciones por el Consejo de la Judicatura. Si también existe algún tipo de irregularidad por parte de los trámites en el caso de las medidas cautelares y de la acción de protección, es evidente que el Consejo de la Judicatura en este caso está haciendo su trabajo. Otra cosa es que el proceso se haya llevado de manera correcta, objetiva y garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Cuestiones que ya han sido, por ejemplo, puestas en tela de duda. En ese sentido, ¿cómo no se puede esperar este tipo de cuestionamientos por parte del exalcalde si evidentemente vemos que los fallos que eventualmente le salen a favor, al final del día cuando ya se pide una revocatoria o se pide su apelación, se apelan estos fallos, eventualmente podrían tener una resolución que sea contrario a sus intereses, ¿no? Quisiera también preguntarle, doctor, siendo el vicealcalde Guarderas quien debería asumir el cargo después de que ya quede todo esto clarificado y que siendo la persona que debería asumir la alcaldía, no es le quisiera preguntar si esto es legítimo. No hablo de legal, porque es obvio que es la persona que debería ocupar ese cargo. Pero le hablo del tema de si es legítimo. Le pregunto esto porque, de todas maneras, Guarderas fue parte de la administración, de esta administración de Yunda que ha sido tan cuestionada. En este contexto, ¿existiría alguna vía legal, como por ejemplo la revocatoria del mandato, que haga que también esta administración por completo, es decir, que el vicealcalde Guarderas también
también no sea quien ocupe ese cargo y que se pueda llamar a elecciones anticipadas o se pueda cambiar, porque realmente también hay de todo el lado del alcalde de Quito, lo que se señala es que hay también intereses personales y que todo se ha movido en favor de remover al alcalde por intereses precisamente que apuntan hacia el vicealcalde y algunos de los concejales. A ver, si revisamos el COTAD, podemos advertir quien debe asumir el cargo de alcalde, evidentemente va a ser el vicealcalde. Eso lo dice el COTAD. Por obvias razones, en este caso, el doctor Santiago Guarderas es quien debe asumir la primera magistratura de la capital de los ecuatorianos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque aquí ya se han hecho algún tipo de amenazas, algún tipo de alertas respecto de esa subrogación y posterior titularización que haría el vicealcalde. Obviamente que todos los integrantes de un municipio, en este caso de un consejo metropolitano de la alcaldía de Quito, son susceptibles a procesos en los cuales pueden determinar su cesación. Una de las causales puede ser la revocatoria de mandato, eso lo establece la Constitución de la República. Así también se puede hacer el tema de la remoción. Por otra parte, también la destitución por parte de la Contraloría General del Estado. Pero más allá de eso, yo creo que lo que queremos los quiteños, los ecuatorianos que vivimos en la capital, es que ya exista tranquilidad, que ya exista un respeto a la institucionalidad. Es lamentable que Quito, la capital de los ecuatorianos, esté sometido a este tipo de cuestiones. Cuando vemos que los servicios básicos no están llegando a todos los ciudadanos. Vemos que la obra del metro no se está ejecutando, todavía no está en servicio. Y claro, en este fuego cruzado entre concejales y el exalcalde de Quito, el que sale perdiendo es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que quiere servicios, que quiere obras, que quiere ver que se solucionen sus problemas del día a día, que quiere reactivar su economía porque ha sido golpeado por la pandemia por COVID-19. Pero vemos que en realidad los quienes están llamados a cumplir con esas necesidades y expectativas se han dedicado a este tipo de cuestiones. Sí. Así que yo espero que en las próximas horas y en los próximos días ya se solucione este tema de la remoción del exalcalde de Quito y definitivamente los quiteños ya podamos vivir en paz, ya podamos tener esas obras y servicios que necesitamos. Porque es lamentable la situación en la que nos encontramos. Actualmente Quito se encuentra en un bache en el cual no puede salir. Definitivamente es lo que se necesita, que ya las autoridades se dediquen a trabajar por la ciudad y no en estos temas que consumen tanto tiempo y en el que se ha visto el municipio y que realmente no permiten que se continúe trabajando por los ciudadanos. Pero en este punto, ¿qué hacer ahora? ¿Cuándo termina ya esta telenovela del municipio de Quito? ¿Cómo, qué es lo último que ya podemos esperar para tener una relativa normalidad con las autoridades? A ver, yo pensaría que se deben hacer varias acciones urgentes. La primera, una auditoría a todo el sistema de contratación de los últimos años. Creo que es un momento importante para conocer en qué condiciones se han celebrado algunos contratos, cómo se los ha ejecutado y si es que efectivamente han cumplido con los presupuestos legales, con los presupuestos constitucionales, y que evidentemente puedan determinar si existen o no algún tipo de irregularidad. Aquí creo que la Contraloría General del Estado va a jugar un papel fundamental. Lo segundo... Pero si ahí también hay un lío, doctor, porque el tema de la Contraloría es otro, que si está Río Frío, que si es válida su designación. O sea, por ahí en el país estamos complicados con todas estas entidades, con esta institucionalidad. Bueno, eso ya es harina de otro costal, pero eso es parte de la crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero bueno, recordemos que existen auditores internos en el municipio de Quito. Hay algunos que son muy profesionales, que son técnicos, que eventualmente no responden a los designios del contralor de turno y creo que de manera objetiva pueden realizar su trabajo. Eso sería importante tomar en cuenta. Y otro aspecto fundamental, Sirrat, estimados quiteños, quiteñas, es que el Consejo Metropolitano tiene que establecer una agenda legislativa. Yo creo que es importante establecer una agenda legislativa a efectos de aprobar esas ordenanzas que solucionen los problemas del día a día que tienen los quiteños. Una agenda legislativa que reactive la economía, una agenda legislativa en la cual se puedan garantizar, por ejemplo,
derechos de los ciudadanos. Es importante tener una ordenanza que garantice los derechos, por ejemplo, de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Tomar en cuenta aspectos inherentes a garantizar los derechos de la naturaleza, entre otras cuestiones fundamentales. Entonces, yo creo que estos son varios elementos que deben ser tomados en cuenta y, por supuesto, hacer una depuración del municipio de Quito, porque finalmente se puede implosionar como tal una futura alcaldía del doctor Guarderas. Doctor, el juez a cargo convocó para el 19 de julio la audiencia en la que se va a analizar el pedido de la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda. ¿Esta ya sería el último capítulo ya para que se pueda posicionar el nuevo alcalde? ¿O cómo estaría ya en el tema legal para salir de todo este embrollo? Bueno, eventualmente la próxima semana ya se cierre este tema. Yo esperaría que el juez que está conociendo la revocatoria de medidas cautelares, evidentemente las admite esta revocatoria, y finalmente la Corte Provincial de Pichincha también revoque esa sentencia bastante llamativa y cuestionada de la jueza Domínguez. Ahora, ¿qué queda hacer al exalcalde Yunda? Eventualmente podría presentar una acción extraordinaria de protección, pero es necesario recordar que las acciones extraordinarias de protección no tienen efectos suspensivos y por lo tanto no suspenden el proceso de remoción. En todo caso, yo creo que ya la próxima semana podríamos ya como tal cerrar este capítulo vergonzoso para la capital de los ecuatorianos y ya tener esa paz y tranquilidad que necesitamos. Esperemos entonces que así sea, doctor, y que realmente se pueda retornar a una normalidad y que se puedan dedicar las autoridades del municipio de la capital a lo que deben, que es a trabajar por los ciudadanos, por todos los temas de la ciudad, con una verdadera agenda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias al doctor André Benavides, él es jurista. Estábamos hablando sobre el sustento jurídico para que Jorge Yunda se mantenga como alcalde de Quito. Nos ha explicado que bajo su visión, bajo su criterio jurídico no existe, que ya es un alcalde removido y que se espera que ya a partir después de la próxima semana ya se pueda retornar a una eventual normalidad con las autoridades del municipio de Quito. 8:28 en la primera hora. A primera hora. Escúchanos. Muy bien, en el cierre, acá nos dice el internauta Ricardo Terán, fuerte Radio Majestad contra Yunda. Qué pena, pensé que eran más neutrales. No le entiendo, señor Terán. Ayer tuvimos aquí en este espacio a la procuradora del municipio, a la doctora Gabriela Obando, con una visión distinta a la de André Benavides. Lo que pasa es que hay, lamentablemente, dentro de estas visiones, solamente quieren que se entrevista de una visión y eso no lo vamos a hacer en este espacio. La idea es que ustedes tengan la posibilidad de escuchar diversas opiniones, diversas voces, para que tengan su propia valoración. Ayer escuchamos una visión sobre lo que está pasando en el municipio, hoy una visión distinta a lo que está pasando en el municipio. Esa es la pluralidad que nosotros estamos defendiendo y que aspiramos que sea entendida de mejor manera por parte de nuestra audiencia. Y claro, Al final, y esta sí es una opinión coincidente de Silradi y de quienes habla, que las cosas en el municipio se solucionen porque esta ciudad necesita trabajar. Entiendo yo que recién el lunes 19 tendremos algo de claridad una vez que se resuelva qué mismo va a pasar con las medidas cautelares que fueron concedidas a favor del alcalde Jorge Yunda la semana anterior. Así funciona esto, ¿no? Bueno, estamos cerrando el espacio de noticias. Hoy es jueves. Silrad, buena jornada. Muchas gracias, Fabricio. Excelente jornada para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Y así es, se les pregunta de lado y lado, a ambos lados se les cuestiona de igual manera para saber cuáles son las diferentes posiciones, los criterios, y ustedes como quienes están del otro lado, pues tienen todo el derecho de adoptar su criterio sobre la base también de las preguntas y de lo que se va generando aquí. Muy bien, buena jornada para Silrad, para toda nuestra amable audiencia. Como siempre, recordarles que este noticiero llegó a ustedes por cortesía del consorcio Recovac, líder en gestión de residuos, sinónimo de eficiencia y calidad, y también por la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONADE, en el mes del pollo. Recordar también a los abogados que
tienen la posibilidad de vacunarse hasta el sábado desde las 8 horas hasta las 15 horas en el Colegio de Abogados de Pichincha. Un abrazo para todos, ya viene Juntos con Meche Castro en el Santo Domingo a las 12 horas con 30 minutos la segunda emisión del informativo. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana.